Hola, hola, ahora sí, ¿se escucha? A ver, ¿puede hablar? Juan. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Perfecto. FJ? ¿Cómo estás? Hola, buenas, bien, bien, bien. Vale, estamos ya en directo, va todo bien, esperemos que vaya todo bien. Voy a abrir un segundo la ventanita del chat, que a veces pulso una ventana, voy a otra y se me cierra el chat. Buenas noches a todos. Vamos a esperar un poquito que vaya entrando un poco la gente. Y ahora calentamos con un poquito de jazz. Te puedes poner, o sea, habíamos encajado la escena. Estaba antes más erguido, para que estemos a la par. Pero bueno, si quieres te bajo, te subo o lo que sea. Vale, estabas así. Espérate, no pasa A nada. ver, venga, me estiro ahí aquí un poquitín. Nada, a ver, espérate, te subo un pelín y ya está. Ponte cómodo, ponte cómodo. Yo te pongo bien. Así que estamos a la par. Ponte bien, ponte bien. No hace falta que estés ahí muy forzado, que luego. A ver. Vale, todo bien, ¿no? ¿Cómo estás? Lo primero, bienvenido, Juan. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias Sí. por invitarme. La verdad es que es un placer, vamos. Normalmente estoy acostumbrado a estar detrás de la cámara o no se me ve y yo creo que es la primera vez que me expongo a esto, vamos. O sea que bien, bien. La verdad es que muy bien, muy bien. Pues me alegro, tío, porque fíjate que esto surgió para la gente que sea nueva o no esté acostumbrada o ni siquiera se había enterado de esto, porque a veces ya sabes cómo es YouTube, que por mucho que le da un poco de bombo en Twitter, lo puedes tener en el canal secundario y tal, pero a veces hay magia o no hay magia, ¿no? No termina de oír, o de interesar o de notificar, básicamente. Entonces, fíjate la casualidad de que viniste a un directo, perdón. Charlamos un poquito por encima. Y a mí siempre me ha parecido interesante y me lleva con gente del mundillo, gente que está detrás de la cámara, ¿no? Al final yo creo que todo el mundo conoce a quién está delante, ¿no? Pero detrás hay ciertos momentos como, y sobre todo ahora, hoy en día, que hay mucha gente que no lo sabe, pero muchos youtubers, streamers y gente de redes sociales y este mundo. Pues tiene a gente trabajando, editando los vídeos, les lleva a los canales, hace tal, ¿vale? Entonces, voy a hacer, ¿vale? A ver, estoy un poco caótico, ¿vale? Tengo aquí el chat, todo bien. Vale, se escucha, va todo guay, ¿no? Todo muy bien. Sí. Para estructurar un poquito a la gente. Hace ya tiempo que tuvimos la charla con Caris, pero creo que quedó genial. Para estructurar un poco, vamos a ir combinando. Bueno, vamos a hacerle preguntas, que al final yo sé que la gente tiene bastante interés con cosas que tienen que ver contigo y con Antonio David, un poco qué haces por detrás y ciertas preguntas que tienen que ver entre los dos. Y luego te preguntaré para pregunta hacia ti, ¿vale? Para conocerte un poco más, ¿vale? Yo le bajaría un Muy pelín bien. a la Muy bien, pues tú música. mandas. Vale, perfecto. Vamos a cambiar la música, vamos a poner un poquito de jazz para arrancar. Ahí No está. me pongas música muy tranquila, no va a ser que me duerma. Menos mal que no la escucha, ¿eh? Vale. Vale, yo creo que está bien, ¿eh? Decidme si se escucha bien la musiquita o la subo un poquito más. Yo creo que debería estar bien, ¿vale? Segundito, si se oye, perfecto. Vale. A ver, una pregunta. Es que no sé cómo. Voy a empezar por algo que creo que es importante antes de las preguntas y todo eso, tío. Y es cómo te sientes actualmente en tu vida laboral y personal. Quiero saber cómo está Juan. En plan, ¿está en su máximo esplendor? ¿Está ahí en algún punto? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, yo llevo ya, tengo 49 años, llevo ya con una empresa desde el año 2008, o sea que yo fui de Uf. los visionarios que montaron empresas en pleno batacazo de la crisis, o sea que fíjate lo espabilado que fui. Y bueno, no me ha ido mal, llevo trabajando hace bastante tiempo y bueno, a ver, te podría decir que estoy en mi apogeo, pero te estaría mintiendo, o sea, yo creo que ya Ya el momento del tuviste tu apogeo ya momento. fue. Vale. Y bueno, bien, la verdad es que estoy bien, tranquilo, bueno, saliendo de los baches, que si no es la crisis económica, es la pandemia, y bien, la verdad es que bien, ya digo que tirando para adelante, vamos, yo soy un luchador. Joder, pues la verdad es que el tema de empresa siempre, a ver, no imaginándote lo duro que tiene que ser, pero por un lado, yo creo, y a esta altura, que España está muy en contra de la gente emprendedora, creo yo, ¿no? Desde tu punto, quizás, igual puedes desarrollarlo mejor que yo, pero
no sé, como que hay mucho negocio, empresas que al final, quiera o no, se ven bastante perjudicados, ya sea por... bueno, aparte de que es mucha carga y al final es como cuando tú montas un negocio, normalmente no partes de una comodidad económica y, que te digo yo, te estás arriesgando todo, ¿no? Es todo o nada y al final mucho sacrificio. Yo creo que España por ciertas cosas no termina de ayudar. Pero bueno, no quiero hacer mucho hincapié si tú quieres decir un poco más esa, desde esa perspectiva, desde haber montado tu empresa y todo eso. Vamos a ver, yo cada día soy más partidario que en España tiene que haber mucha más gente que sea emprendedora. Lo que pasa es que estamos en un país en el que, bueno, pues escasea la gente que, por las circunstancias que sean, ya se vaya por las barreras económicas, las barreras también de impuestos y todo eso, es bastante complicado. Montar un negocio no es nada fácil. Están intentando fomentar lo que sea... que seas emprendedor y todo eso, pero claro, no es lo mismo ser emprendedor que ser empresario. Entonces, las connotaciones que tiene ser empresario en España están un poquito difusas. Todavía tenemos gente que piensa que ser empresario es ser, pues, estar detrás del látigo con la gente, con la voz de mando y todo esto. O sea, es complicado y los momentos de crisis todo se magnifica bastante. O sea, que es complicado. Yo animo a todo el mundo que quien tenga una idea, que tire para adelante con esa idea. ¿Tú sabes la cantidad de amargados que hay hoy en día en las empresas? Sí, uf. Entonces, y en época de crisis más. Yo tengo amigos que están totalmente amargados. O sea, gente que trabaja en grandes consultoras internacionales, ya sea Pricewaterhouse o todas estas, que están amargados, y estamos hablando de gente de 30, 35 años, y digo, joder, ¿te vas a pasar el resto de tu vida haciendo esto? Porque yo al final, pues bueno, por circunstancias de que sean, monté mi empresa y estoy contentísimo, soy dueño de mi tiempo, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Mira lo que me ha salido aquí, esto es del estrés, o sea que si no te sale una, te sale otra, pero bueno, eres dueño de tu tiempo, o sea que, y bueno, yo eso lo... Cada vez aprecio más mi tiempo. Al final el tiempo es dinero. O sea que, bien, bueno, yo estoy contento. Justamente con el tema de tu empresa y todo esto, había algo que yo, no sé, yo creo que lo estaba diciendo mal, ¿no? Pero en ese momento yo decía, Juan, CEO del canal de Antonio David. ¿Está bien dicho? Dirás que está bien, ¿no? ¿O no? Vamos a ver, Te iba a decir... Nosotros, a pesar de tener a Antonio David al frente y todo eso, somos un equipo muy, muy pequeñito. O sea, que sería muy pretencioso ponernos cargos de que si CEO, que si no sé cuánto. Entonces, es más de empresa, somos, ¿no?, un equipo. Sí, somos un equipo de personas en las que pues nos lo pasamos bien, estamos aprendiendo mucho, porque según Javi Oliveira somos todos boomers y bueno, y estamos aquí reinventándonos. Está gracioso porque justamente, ya os digo, le pregunté porque dije, igual no es correcto del todo CEO. Había una chica que estaba por ahí, igual CEO le puede molestar. Y digo, a ver, tampoco es que sea, no sé. Entonces, te pregunté y dice, y para hacer un poquito de, para detallar, ¿no? Que yo creo que está bien. Y claro, yo tenía la duda, pero ahora justamente me la deja, tenía la duda. Yo no sabía si eras tú solo o era alguien más. Ahora sabemos que hay alguien más también, ¿no? Detrás. Y vamos a ver, hay un equipo de personas, ya lo dijo Antonio David en más de una ocasión, pues hay gente que... A ver, tú ten en cuenta que nuestro canal es un poquito atípico. Hay un equipo de personas que están mirando que los contenidos sean de calidad. Hay un equipo de personas que están mirando que lo que se diga sea de riguroso, que corresponda con la realidad, porque a nosotros nos miran con lupa. Entonces, claro, tenemos que ser extremadamente escrupulosos con la información. Entonces, claro, eso no lo puede hacer solo una persona, sino que hay un equipo detrás que lo miran todo y de cara a lo que es a montar el guión y la escaleta, vamos. Pues me parecía, o sea, me parece muy interesante eso, porque no tenía constancia de que hubiese tantas personas detrás. ¿Me puedes decir un número de personas? No, a ver, sí, después de, a ver, debemos estar como pues 5 personas, o sea, tampoco te va mucho más, pero, vamos. Pero fíjate que yo diría, de cara
a un canal de YouTube. En este caso es algo más, más especial, ¿no? Más allá de un canal de YouTube, que no es una sola persona que empieza en este mundillo o quiere invertir dinero o algo así, sino que es un caso muy diferente. Pero fíjate que a mí me costaría imaginarme que hubiese tantas personas detrás de un canal, sobre todo porque muchas veces yo creo que de cara a todos los youtubers y la gente que hay, creo que a nivel con la gente que trabaja, a lo mejor es un editor de vídeo y alguien que le haga los diseños, la miniatura y todo eso. Y si me apura un poco, pues en este caso, que yo sé como el de Javi y algunos otros compañeros, pues te diría que gente que le busque información, que al final es muy importante encontrar contenido. Un saludo para Lazne y Caris, que estáis por aquí. Muchas gracias por pasaros. Y nada, perdonad que estamos un poquito ahí en la charla. Estamos ahí redirigiendo un poquito. Estamos conociendo un poco a Juan y lo que está haciendo. Pues ya te digo, me sorprende eso. Que hubiese tanta persona detrás. Pero oye, contra, en este caso, creo que lo que tú dices y que se necesita es ser muy riguroso con todo el contenido de lo que se vaya haciendo, porque o están vigilando con lupa, pues me parece muy acertado el hecho de que se esté llevando como de forma tan profesional, ¿no? Claro, es lo que te decía yo. Nosotros toda la información que colgamos en los vídeos está verificada, está contrastada y no, en ese sentido no nos podemos columpiar, porque al final está en juego la reputación de una persona. Y como te decía, nos miran con lupa, y lo que no podemos permitirnos es pues tener un fallo en cuanto al contenido. O sea que en ese sentido tenemos que ser extremadamente escrupulosos y rigurosos en todo el contenido que colguemos. O sea que todo lo que ponemos está más que filtrado. Y te iba a preguntar, los integrantes, antes de preguntarte alguna cosita más, como me dijiste, socio en Cingenio. ¿Podía explicarnos? Porque no me he parado a investigar un poquito. Cuéntanos un poco, ¿es la empresa que tú has montado junto con otras personas? ¿O eres tú el dueño de esa empresa? O cuéntame un poco acerca de... Sí, a ver, yo te cuento un poquito mi historia. Cingenio es una marca comercial, yo soy el dueño de la empresa. Ajá. Y nos dedicamos a todo lo que es eventos, marketing online, hacemos de todo, merchandising. O sea, y claro, debido a las circunstancias de la pandemia, pues lógicamente toda esa actividad de eventos y todo eso pues se cayó radicalmente. Entonces nos tuvimos que reinventar. Yo sí que llevaba mucho tiempo en todo el mundo esto del YouTube, pero más a nivel de estrategia. O sea, yo estaba un poquito detrás del canal, pues analizando estadísticas, haciendo el posicionamiento SEO, haciendo todo lo que son los contenidos y todo eso, en vez de estar a nivel técnico. Y al final pues me he tenido que meter a nivel técnico, porque otra de las patas que tenemos de la empresa era la formación empresarial. Y claro, en la formación empresarial, que era antes formación in company, al final lo hemos tenido que hacer a través de un canal de YouTube que aparece por ahí. Entonces lo que hacemos nosotros es más formación empresarial, desarrollo humano, contenidos de esto de cómo afrontar la crisis, el coaching, que ahora está muy de moda, y bueno, todo esto. Que habéis probado un poco para aprender la creación de un canal, ¿no? Para ir experimentando y evolucionando, ¿no? Un poco. Claro, a ver, ya hemos creado varios, pero no más específico a nivel técnico como tú estás diciendo, de la miniatura, la edición. Simplemente es más la estrategia y el posicionamiento. Entonces, ahora mismo hacemos todo. O sea, en el canal de Antonio David, la edición concretamente la hago yo. Las miniaturas pues también las hago yo. A mí es que a mí el rollo este del diseño y todo eso me gusta también. Debe ser también por mi mujer, que ya es diseñadora, diseñadora de interiores, y bueno, es la que... Qué yo guay. Creo que voy aprendiendo también mucho de ella. Justamente me estaba respondiendo algo que te quería preguntar, que era un poco qué labor desempeña un poco dentro del canal de Antonio David. Que ya lo has dicho, ¿no? Miniaturas. No sé si hace alguna otra cosa más, porque creo que también hace algo en los directos, ¿no? ¿Lo lleváis varios? ¿Lo haces tú solo? ¿Cómo vamos a ver, cuando está David delante de la cámara, sí. Yo estoy normalmente a su izquierda. A mí no se me ve,
y estamos más o menos controlando todo. Pues él, a ver, David es una persona muy espabilada y coge toda a la primera. Entonces, poco a poco ir enseñándole para que él pueda seguir y desarrollar el directo. Pero normalmente yo estoy al lado de él, metiendo los contenidos, un poquito que no se nos vaya nada de la escaleta y bueno, pues dar la imagen de seriedad que es la que queremos dar. O sea que normalmente sí, siempre estoy yo con él al lado. Fíjate que yo me había imaginado que Antonio David enviaba su señal de la cámara con el croma detrás y vosotros lo hacíais como todo de cada uno desde vuestra casa. No me imaginaba ahí juntos tú y Antonio David, tú a un lado apartado y Antonio David delante de la cámara. Curioso, curioso. Sí, no, a ver, estamos ahí todos. Bueno, de vez en cuando estamos él y yo solos. Cuando es un tema un poquito más delicado, pues está Iván, a Iván le conocéis, que es el abogado, y bueno, pues más que nada para ir marcando un poquito la pauta, o sea que... Pero bueno, él ya te digo que lo podía hacer él solito porque ya, es un tío muy, muy espabilado, tiene mucho mundo. Lo que le pasa es que a David es que él está acostumbrado más a la televisión y nosotros lo que queremos hacerle es un poquito arroparle para no sentirse solo. Tú ten en cuenta que en un canal de YouTube no dejas de estar en una habitación solo y lo que hacemos es para que él se sienta cómodo, o sea que, y darle un poquito de soporte. Pero bueno, lo podía hacer él perfectamente. Fíjate que yo creo que, bueno, ya a lo largo del tiempo, pero como profesión ser youtuber ya... Quizás se está normalizando un poquito más, aunque la televisión ya sabéis cómo va y todo esto, que a la mínima creo que la mayoría de las noticias siempre son en contra de los youtubers y pocos intentan, digamos, dar detalles reales o, digamos, ser un poco más acertados con las cosas que hacen. Tengo por aquí, es que lo tengo todo apuntado por aquí, y justamente es que también... Perdona que te haga una mención respecto a lo que has dicho. Mira, ayer en el directo de David, yo creo que lo dijo perfectamente, dio en el clavo. Yo no sé si tú has estado al tanto de las declaraciones que ha hecho Jorge Javier Vázquez, que decía que, bueno, que como menospreciando a los youtubers, ¿no? Al final no deja ser más que una ignorancia. Yo creo que YouTube le está haciendo muchísima competencia a la televisión convencional. De hecho, cada vez hay más gente que consume YouTube. Yo precisamente ya casi no veo la televisión. O sea, no veo la televisión porque yo quiero ver el contenido a la carta, ¿no? O sea, no quiero estar esperando a unos anuncios, no quiero estar esperando a lo que... Si no me gusta una cosa, pues me voy a otro canal y voy picoteando uno a otro. O sea que ahí lo que pasa es que la televisión está luchando contra los canales de YouTube y los canales de salseo están proliferando bastante. Tienes ahí a Javi Oliveira, tienes a Enrique, tienes a Javi de Hablando Claro, hasta Landne, Maika y todos esos que dan contenido más o menos de salseo y bueno, pues y que lo hacen bastante bien. Y ya cuando se juntan todos a la vez, pues eso ya es una bomba de relojería, o sea que... Fíjate que, bueno, yo en el último tiempo, y yo aunque no hago este tipo de contenido como tan como tratando televisión y demás, he notado muchísima entrada de gente, pues ya de señorería, ¿no? Mucha señorería en YouTube. Y que al final, quiera o no, es un público que yo lo que he visto, sinceramente, es que son más fieles, tío. Porque los jóvenes siempre tienen sus cambios, van para allá, van para acá. Igual te apoyan muchísimo porque al final... También existe como esa relación de espectador y youtuber y son los que quizás traspasan a veces esos niveles cuando son muy jóvenes y idolatran a un youtuber y tal. Pero fíjate que la señora, por lo general, apoyan muchísimo, comparten, que yo creo que hoy en día en todos los jóvenes y demás nos da mucha pereza esto de compartirlo en tus redes porque, ¿qué te digo yo? Publica ahí cuatro fotos tuyas o es algo más personal y ya no publica ni hace nada, ni comparte ni ayuda. Entonces es lo justo. Ve el contenido, comenta o algo. Y yo creo que la nueva audiencia, así de más edad, creo que son mucho más fieles. Yo es lo que he estado viendo. Y con lo que el tema de YouTube, a ver... con lo que has dicho, ¿no? Que desprestigiar a los youtubers, que al final esto se lleva haciendo muchísimo. Yo creo que... Sí, pero a ver, la gente se cree que ser youtuber es estar metido en una habitación, ponerse delante de una cámara y soltar una parrafada.
En los vídeos que nosotros hacemos, no Antonio David, sino otros, y se lo puedes luego preguntar a Javi y todo esto, nosotros tenemos medido que por cada 7, bueno, cada 10 minutos de vídeo, un vídeo bien hecho, hay 70 horas de trabajo. Porque, a ver, la gente tiene la idea preconcebida de que esto, pues eso, te pones delante de la cama, pero es que hay documentación, edición, creación, postproducción, luego tiene que buscar la música, que des con la música adecuada, que no se enrolle. O sea, que hay mucho trabajo por detrás. Y bueno, que ser el youtuber, que lo que pasa es que, bueno, sí, tiene la idea de esto de que se van a Andorra y que viven como Dios, pero es que eso no es cierto. O sea, ser youtuber es un trabajo igual de digno que el resto. Y yo no sé por qué tienen que empezar a desacreditar a esta gente precisamente por un tema de competencia. O sea, lo que pasa es que en estos canales, ya sea Telecinco o lo que sea, claro, ven que se les acerca el fin y eso no les conviene. Hablando del tema que has sacado de Andorra, yo quiero preguntarte, ¿qué opinas? Ya esto ha pasado tiempo, ¿no? Pero ¿qué opinas de que los youtubers se vayan a Andorra? Esto de las cuotas de autónomo, como que quieren que la gente que pide a los youtubers, que te digo yo, a ir a un colegio público, a sanidad, tal, quieren que pertenezcan a España. Entonces ya todo lo que... Toda su vida tiene que ser en España, ¿no? Todos los ingresos y todo tiene que girar en torno a eso. ¿Qué opina acerca de que se vayan a Andorra o decidan irse a Andorra? Vamos a ver. Lo primero que pienso es que cada uno es libre de hacer con su vida lo que le dé la gana. El que se vayan a Andorra, bueno, es que a ver, hoy por hoy puedes desarrollar tu trabajo en cualquier parte del mundo. Puedes estar en Andorra, puedes estar en Australia, puedes estar en cualquier parte del mundo. Sí, por suerte este tipo de trabajo sí. No claro, cualquiera. Entonces, pero sí. Claro, entonces que se vayan a. También me parece una vergüenza que en España tengamos estas cargas fiscales tan salvajes. O sea, lo que no entiendo yo es que para una persona que se está ganando el salario, que tribute el 56%, eso quiere decir que hasta el 20 de junio estás pagándole a Hacienda. O sea, a partir del 20 de junio para adelante son ingresos tuyos, pero bueno. Y me parece que hay mucha carga fiscal, que eso también, bueno, que se debería regularizar o por lo menos revisar. Que se vayan a Andorra, pues mira, me parece bien siempre y cuando estén en Andorra y desarrollen Andorra. Lo que no pueden hacer es que estén en Andorra y tengan a toda su familia en España y se estén beneficiando claro. de eso, sanidad pública y todo eso, porque al final todo el mundo tiene que tributar. Bueno, pues... yo creo que se hace bastante demagogia con ese el tema de Andorra. Bueno, pues que si están ahí, pues que se vayan ahí, ya está. O sea, tampoco... Fíjate que se ha cargado mucho contra los youtubers, pero yo creo que, ¿cómo diría? Deportistas profesionales, tenistas y gente de ese estilo, ahí se ha ido a Andorra, Suiza y algún otro sitio. Pero claro, no son youtubers, ya no es lo mismo, ¿no? Ya, pero bueno, ahora hay una persecución hacia los youtubers, o sea, pero bueno, ya te digo que si se quieren ir a Andorra, pues que se vayan siempre y cuando cumplan con sus obligaciones fiscales en Andorra y no se estén beneficiando de temas públicos en España, o sea que, bueno, pues cada uno es libre de hacer con su vida lo que dé la gana, pero siendo consecuente, claro. Dejando un poquito aparte el temita youtubers, Andorra y todo esto, quería saber un poco el cómo empezó vuestra relación laboral entre vosotros y Antonio David. Un poco el cómo empezó, cómo os contactó o cómo... Sí, vamos, a ver, te cuento un poquito. Nuestra relación empezó pues a finales del año pasado. Por un amigo en común que bueno, pues ya sabes las circunstancias de Antonio David, que ha sido le echaron de Telecinco a través de, bueno, que luego salió una sentencia de un despido nulo y claro, a ver, tú ten en cuenta que él se encuentra en una situación que no tiene trabajo, le han echado injustamente y no tiene trabajo, entonces claro, si tu medio de vida es la televisión y ya la televisión no te quiere, porque claro, a ver, aparte de una cosa, no es que le hayan echado por que les caía mal, es que le han echado por lo que todos sabemos, porque se le ha señalado de maltratador injustamente, porque ya te digo que ha habido
un sobreseimiento de su causa. O sea, eso quiere decir que le han echado de forma injusta, ¿no? De hecho, la jueza que instruyó eso, pues lo dejó de forma tajante en la sentencia, ¿no? Que había un ensañamiento sobre su persona. Entonces, claro, ahora mismo se encuentra sin trabajo. ¿Y cuál es el medio de vida en el que por lo menos puede tener voz? ¿Y cuál es el medio? Pues YouTube, ¿no? O sea, si no tienes la televisión, pues te tienes que montar un canal de YouTube por lo menos para que se te oiga y que no se oiga solo una parte. Entonces, ¿qué hacemos? Pues a través de un amigo en común nos pone en contacto y nos dice: oye, mira, Juan, ¿tú estarías dispuesto a montar un canal de YouTube en muy poco tiempo? Y bueno, como a mí los retos me ponen cachondo, por decirlo vulgarmente, pues le cogí el reto, vamos. Y entonces, pues, no solo por ser Antonio David, sino porque también me involucré mucho en su causa, ¿no? Por lo menos darle una oportunidad a la gente. Y bueno, esto fue a finales de año. Empezamos con toda la trayectoria. Ha sido un poquito convulso, porque claro, tú ten en cuenta que a Antonio David, en el momento que él monta un canal, ya empieza a ser un peligro para la fábrica de la tele. Entonces, claro, ese peligro, eso que antes ya no tenía voz, ahora sí tiene voz. Y entonces, para ellos es un peligro muy grande. ¿Qué han hecho hasta ahora? Pues intentar desacreditarle. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, nosotros marcamos una estrategia con una idea de canal, que ya lo dijo Antonio David al principio, que era más o menos dar contenidos, dar entrevistas, contar con gente de especial relevancia. Pero claro, todo eso tiene un vuelco porque empieza a recibir unos ataques salvajes por parte de esta productora, ¿no? Entonces hemos tenido que ir, pues, desviándonos un poquito del tema. Entonces nos hemos tenido que defender de Jorge Javier, nos hemos tenido que defender de María Patiño. Todavía no podemos reconducir la idea original y la estrategia del canal, sino que, bueno, pues tenemos que defendernos. Y bueno, tenemos que defendernos, tiene que defenderse él, claro, pero bueno, o sea que... Y bueno, y así empezó nuestra relación. Y bueno, pues pasamos bastantes horas juntos y bueno, pues ya te digo que la decisión... Él se involucra mucho porque le gusta tener todo bastante controlado y la verdad es que en ese sentido él es un fenómeno, vamos, todos sabemos que es un tío muy televisivo y que se involucra y quiere que todo salga muy bien. Y bueno, pues todos respondemos al rigor ese que te comentaba antes. Viéndolo un poco desde mi punto... Uy, un segundito. Viéndolo desde mi punto, diría que al final el canal de Antonio David, al contrario que muchos otros canales que a lo mejor simplemente buscan crecer y tal, tiene un camino más complejo, ¿no? Porque por un lado... Estás como peleando contra otra persona constantemente, habiendo rifirrafe y tal, y defendiéndote, ¿no? Defendiendo ya una imagen que ya tenía antes del canal, ¿no? Y por otro lado, me imagino ver el... Intentar tener un buen proceso de crecimiento y de rentabilidad, ¿no? Porque al final es una estabilidad, supone un... Digamos que algo muy importante para Antonio David, sabiendo que lo han echado de la televisión y se ve ahí un poquito contra la espada y la pared. Entonces, sí. Un poquito de lo que yo veo que no deja de ser una situación bastante jodida. Ya os digo que claro. yo por mi lado, la gente que está por aquí sabe que yo no estoy tratando muchos temas, pero al final, quiero o no, me voy enterando de ciertas cosas, aunque no los trate en vídeo. Y claro, por un lado, o sea, respeto mucho y sobre todo por lo que estamos así un poco hablando, ver todo lo que hacéis, porque me parece súper interesante, y por otro lado un poco esa perspectiva, ¿no? Esa perspectiva que creo que veis vosotros como trabajadores y como trabajadores detrás del canal de Antonio David y también la visión de Antonio David, que también está ahí con vosotros. Ahora en poquito te quiero preguntar cositas sobre ti, porque sé que la gente... ¿Cómo vais, Sicario? Gente que estáis por aquí. ¿Cómo estáis viendo? Que pregunten. No he puesto ningún tramo, pero sí que me gusta... De hecho, apunté algunas cositas que me dijeron para luego lo organizado, punto por punto, más o menos donde puede entrar mejor. Así que algunas preguntas que luego irán ahora, después o al final... seguramente algunas son de ellos. Va todo bien, ¿no? Atento escuchando. Parece interesante. Bueno,
Dime. Me has dicho por ahí que tienes ahí a Lazner y a Karisman, ¿no? Sí, estaban por aquí. Cuidado con esos, que hacen preguntas chungas. Nah, está bien, está bien. Intentaré, si queréis poner alguna pregunta, alguna cosa, me ponéis el arroba FJ López y lo leeré, ¿vale? Vale, a ver. Es que ha habido ciertas preguntas que ya me has contestado y me has contestado como alguna otra, ¿no? Pero quiero saber un poquito, ya me imagino, ¿no? Que tendréis un estudio, que tenéis todo esto, os tenéis que movilizar todos, tenéis que ir a algún sitio. Cuéntanos un poquito porque, claro, yo partía un poco de la imagen de Antonio David, ya sea en su casa o en algún otro sitio, mandaba la señal y vosotros ya, desde algún otro punto, montabais el directo y hacíais todo lo que teníais que hacer. Entonces, ¿tenéis alquilado algún local? ¿Tenéis una oficina? ¿Tenéis algún punto, algún estudio? ¿Cómo va eso? Sí, vamos a ver, el estudio está en Madrid, lo tenemos, vamos, hay una oficina que es fundamentalmente, vamos, donde está el despacho general, y ahí es donde grabamos. Grabamos sobre un croma para hacerlo bastante más dinámico. Y sí, tenemos ahí un estudio con todos los, pues eso, con las luces, cámara, ahí tenemos todo el follo montado. ¿Cada vez que tenga que hacer un vídeo Antonio David o un directo tiene que estar allí en Madrid? ¿O puede permitirse, qué te digo yo, estando desde Málaga? No te he oído bien, perdona. FJ, no te he oído bien. Vale, vale, repito pregunta. Si cada vez que tiene que hacer un vídeo Antonio David o hacer un directo, ¿tiene que estar allí en Madrid o se puede permitir en algún momento estar en Málaga, por ejemplo, desde algún otro punto o lejano a la oficina, al estudio? A ver, por hacerlo lo puede hacer, lo que pasa es que toda la infraestructura la tenemos en Madrid. Lo que hacemos es, normalmente cuando él está en Málaga, porque tiene que ahí atender a temas personales y bueno, también cosas suyas, nos vamos preparando todos los guiones y luego hay un momento en el que quedamos y ya grabamos. O sea, lo que queremos es que perder el menos tiempo posible en lo que es la grabación. Entonces ya una vez que se graba, él viene a Madrid y lo grabamos y luego ya pues luego se queda ahí grabado y ya el resto lo hago yo, o sea, empezamos aquí a editarlo, luego lo que hacemos es pasamos un proceso de verificación, cuando hay temas complicados pues ahí se meten los abogados para ver que todo está en tiempo y forma, le damos el ok todos y luego lo colgamos en YouTube, o sea, como te decía antes, está todo muy filtrado. Porque a nosotros nos están mirando con lupa, entonces no nos pueden pillar en ningún renuncio. Entonces, pues es eso, el menor tiempo posible lo que es la grabación y luego pues estamos como una semana estudiándonos todos el guión, sacando la información, sacando todos los vídeos, la documentación, vamos. Al final esto no deja de ser un poco contrarreloj cuando intentas tratar un tema del momento, pero digamos que la putada, lo malo de ahí es que encima tiene que pasar por un proceso de ver que todo está bien, ver que no se equivoca, corregir cualquier cosa se ocurre y lanzarla en el menor tiempo posible porque a lo mejor es una respuesta, es un desmentir a alguna persona y ya sabéis que al final con este tipo de cosas, si pasa un día, pasa dos, al final la audiencia ya se va dividiendo y ya menos gente está interesada en ver la respuesta o ni siquiera ya cuando estaba interesada en verla no lo ve y ya luego ya la has perdido. Entonces imagino que también... A ver, tú ten en cuenta que nosotros nos marcamos una estrategia, pero al final todo se nos va a la mierda. Y te explico. Tenemos un caso concreto, hubo un día que estábamos David y yo grabando, no me acuerdo el vídeo que ya, pero bueno, llevamos ya unos días estudiando un vídeo que íbamos a colgar y hay un momento en el que aparece unas imágenes de Sálvame. Que aparece Kiko Hernández llamando gitanos de forma despectiva a la familia de Antonio David, ¿no? Entonces, claro, ahí el abogado Iván tiene un dicho que tiene muchísima razón, que dice que cuando la gente está crecida es cuando empieza a cometer errores. Y ellos ahora mismo, o antes estaban muy crecidos, ahora también, y ahí cometieron un error, que fue desacreditar a la etnia gitana, ¿no? Entonces, claro, en ese momento cogemos y decimos, mira, paramos todo lo que estamos haciendo y metemos un comunicado
en el que dicen que esto no se puede admitir, máximo en una televisión como un canal o una productora que es la fábrica de tele, que ellos luchan mucho por la igualdad y son abanderados de muchas cosas. Entonces tuvimos que parar todo de grabar y hacer ese vídeo. Primero porque había una indignación por parte de David, porque al final se sentía aludido por ese tipo de declaraciones. Y segundo, pues porque se habían cruzado una raya. Pusimos ese vídeo y lo que conseguimos es que al día siguiente Carlota Corredera, en el primer minuto del Sálvame, tuviese que pedir perdón públicamente por un vídeo que hizo Antonio David Flores. Que yo creo que eso es lo que más les molestó. No que haberse metido con la etnia gitana, sino rectificar y pedir perdón porque su máximo enemigo, por así decirlo de alguna forma vulgar, publicase un vídeo en el que se sentía muy mal por eso. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues que nosotros hemos conseguido un hito, por así decirlo, y para ellos es como una especie de humillación. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos una estrategia montada, pero siempre tenemos que estar luchando contra las circunstancias, ¿no? Que si se meten por él una cosa, que si luego el famoso fantasmita de Málaga que fue Kiko Hernández a decir que había un familiar cercano, que no sé qué, que luego montaron un ridículo ahí horroroso. Que si María Patiño dice que han colgado, que Antonio David Flores estuvo colgando carteles con la palabra de maltratador y que fue el mismo, pues hay que defenderse. Imagino porque que esto vivís... es al final. Perdona, acaba, perdón. No. Esto es una especie de lucha constante y tenemos que ir saliéndonos del guión, pero precisamente por eso, porque primero tenemos. Él ahora mismo tiene voz y segundo, que lo que hay que hacer es luchar. Primero contra las mentiras, porque eso al final no deja de ser mentira. Y segundo, por las injusticias, porque a ver, lo que no puedes hacer es difamar a una persona, y si difamas, por lo menos pon pruebas sólidas, no te fundamentes en algo. Lo que pasa es que, a ver, a esta gente le sale mucho más barato las demandas y las sentencias o las indemnizaciones que el dinero que generan normalmente. Entonces, claro, pues a ver, si tú tienes que pagarle a una persona 80.000 euros por vulnerar el derecho al honor y la intimidad y estás recaudando por cada programa 800.000, pues ahí salen las cuentas, ¿no? Claro, le sale rentable, pues, puede seguir permitiéndose. Claro, sigues difamando y ya está. Y bueno, pues porque al final el mercado nacional de la competencia no regula eso, ¿no? Porque no regulan el número de sentencias desfavorables que has tenido, sino que lo que hacen es, bueno, pues sentencia, pagan y se acabó. Sentencia, pagan y se acabó. Si es que al final esta cadena es de las que más sentencias desfavorables tienen de todas las cadenas públicas. Iba a decir antes, que te había cortado, digo que ya me veo imaginando, siempre suele ocurrir también cuando tratas temas del momento, polémica y todo esto, que al final tenéis una prioridad, un vídeo que se va a hacer en tantos días, pero sale otra cosa y tenéis que parar lo que estabais haciendo porque tiene prioridad. Entonces vivís mucho al momento, que es lo que ocurre con este, con el salseo, con esta comunidad, ¿no? Que depende de lo que salga, a veces tienes que atrasar cosas porque sabes que tiene mayor prioridad, se va a centrar mucho más el público ahí, necesitas comentarlo, defenderte y alguna otra cosa más. Sí, a ver, ya te he dicho que la estrategia que teníamos inicialmente dista bastante de lo que estamos haciendo ahora. O sea, nosotros lo que queremos es una estrategia ya montada, tener un canal con un contenido concreto, pero claro, lo que hay que hacer es dar voz a cualquier tipo de injusticia que se esté cometiendo contra esta persona, que se están haciendo mucho. O sea, que al final la gente tiene un límite. El otro día decía Albert Domenech en un vídeo suyo que decía que un día va a haber un disgusto, va a haber un disgusto fuerte con una persona que ya no pueda más. Y eso, bueno, yo no espero que no le pase a Antonio David y no le pase, y que no le pase a nadie, pero que un día va a haber un disgusto fuerte, yo creo que eso va a ser seguro, vamos. Hay gente que no tiene ningún rigor periodístico y lo que hacen es disparan a donde sea y caiga quien caiga. Por clics y buscas que más atención de la gente también, ¿no? Claro, a ver, es que esto es un negocio, esto es un negocio. Y esto va por índice de audiencia. Cuando esta cadena o esta productora ve que aprieta un poquito el acelerador y están a punto de cruzar el límite o cruzan el límite, la audiencia sube, ¿qué hacen? ¿Van a bajar el listón? No, lo que hacen es suben y incrementan la tensión y bueno, pues luego tienes a gente pasándolo muy mal, muy mal.
dando un poquito de respiro, ¿vale? Voy a leer algunas preguntas que te han hecho por aquí. A ver. Vale. Me dice, pregunta Farinalda, ¿cómo lleva Juan trabajar cualquier día de la semana, sobre todo porque se tiene que trasladar? Lo que han preguntado por él. ¿Cómo llevo el que me tengo que trasladar? Sí. ¿Cómo lleva Juan trabajar cualquier día de la semana, sobre todo porque se tiene que trasladar? Bueno, a ver, yo estoy en Madrid, o sea que el que se tiene que trasladar es Antonio David, o sea que lo que hago, bueno, no, en ese sentido lo llevo bien. Vale, pregunta por aquí Gatape. Me gustaría preguntarle si su empresa es solo para iniciar a YouTube o él piensa que algún día AD será YouTube al uso como LP, como es, conocemos desde su casa. No entiendo cómo ha hecho, ha formulado la pregunta. Me gustaría si su empresa es solo... O sea, la pregunta es si solo hacemos iniciación a canales de YouTube o más elaborados, es que yo tampoco lo he entendido. Claro, dice, si su empresa es solo para iniciar a Antonio David en YouTube, ¿no? ¿O piensas que algún día Antonio David será YouTube al uso? No sé. Sí, vamos, o sea, yo quiero decir que si nosotros nos hemos metido solo para enseñarle y luego nos quitamos de en medio, ajá, o que cree perfectamente que él va a ser autosuficiente. Ah, vale. ¿Que va a ir de la mano o no? Vale. Después de un tiempo, vale. Vamos a ver, nosotros espero que algún día, vamos, y ya te digo que he empezado diciendo que él lo hace, es un tío muy espabilado y sería perfectamente ahora capaz de hacerlo. Yo espero que, bueno, al final hemos creado una especie de amistad y bueno, pues al final somos un equipo y yo creo que es mejor trabajar en equipo que en este sentido que él solo, o sea que, pero bueno. Él sí lo podría hacer solo. Vale, te vale una última preguntita y seguimos, ¿vale? Dice Pedalbike, sí. Podemos preguntar, ¿por qué permiten que un youtuber insinúe tanto de AD y su familia? ¿Por qué no toman acciones tanto legales o por redes sociales? No quiero decir. Youtuber. Sí. Vale. Creo que sé por dónde van los tiros. Hay gente que, vuelvo a decir lo que antes el dicho que tiene Iván el abogado, que es que la gente cuando está crecida empieza a cometer errores. Yo creo que a mí lo que me gustan son los youtubers que son totalmente imparciales y sobre todo que no son unos vendidos, ¿no? O sea, me gustan los canales de Enrique Gómez, me gusta Javi Oliveira, me gusta Lande, porque dan una visión crítica. Cuando una persona lo hace mal y no hace, o sea, no hay ensañamiento, simplemente se da la noticia y ya está. Hay otro tipo de youtubers que lo que hacen es, lo miran todo a nivel económico y si ven que la tendencia va a favor de Antonio David, se posiciona a Antonio David, si ven que ahora un poquito está de capa caída, se posiciona en otro lado y al final pues que no me gusta esa gente que no tiene ningún código deontológico, sino que se guía por el dinero, que está muy bien, porque al final el ser youtuber es una profesión, pero yo creo que tienes que tener una especie, tienes que tener una ética y unos principios, exacto, sobre todo unos principios morales que en otros youtubers lo veo perfectamente y en otros pues no lo veo en absoluto, o sea, y eso no me gusta, a mí no me gusta la gente que no tiene ningún tipo de rigor y lo que hacen es decir lo que en ese momento la gente quiere escuchar, ¿no? Que eso es lo que no me gusta. Vale. Pues voy a continuar aquí con alguna cosita. Vale. Te voy a decir, creo que en ciertas relaciones laborales también acaba existiendo a veces una amistad o simplemente son laborales. Entonces quería preguntarte un poco tu relación o... tu relación y la del grupo, la de los demás con Antonio David, si es simplemente laboral o hay un poquito más, hay algo más de implicación. Vamos a ver, yo creo que al final de estar tanto tiempo juntos, bueno, la relación se va estrechando
Y bueno, ahora sí, podríamos decir que, bueno, que somos amigos, o sea, no te voy a engañar. Antonio David es una persona, sobre todo, muy crítica consigo mismo. Es una persona extremadamente receptiva, lo coge todo a la primera. Y bueno, pues trabajar con una persona que tiene esta capacidad de recepción, que tiene capacidad de crítica, sobre todo, porque ya te digo que él es muy crítico consigo mismo. Por ejemplo, el otro día que hicimos el directo y él estaba muy afectado, pues claro, la gente se estaba quejando de los tiempos, ¿no? Que estaba alargando mucho los tiempos y todo eso. Primero hay que meter a la gente en contexto, o sea, lo estaba pasando realmente mal y es muy difícil exponerte delante de 30.000 personas que tuvimos en ese directo sin marcarte los tiempos, ¿no? Porque realmente lo estaba pasando muy mal. Y entonces al día siguiente directo le dije, oye, mira, David, no alargues tanto los tiempos porque la gente no sé qué. Y oye, y lo digiere bastante bien, o sea, eso al final no deja de ser una crítica constructiva. Sí, hay que decir que era una situación meramente circunstancial y que lo estaba pasando realmente mal. O sea que coger y desnudarte delante de todo el público y dar explicaciones que no en algunos aspectos no tiene por qué darlas porque forman parte de su vida privada, pero bastante estaba haciendo y bueno, lo estaba pasando muy mal, claro. Pero bueno, contestando a tu pregunta, que me voy un poquito por los cerros de Úbeda, sí, pasamos mucho tiempo y bueno, al final pues ahí se estrecha una amistad, ¿no? Al principio él venía de un mundillo que era la televisión, es muy individualista, o sea, al final es una persona, un negocio, ¿no? Y son individualistas. Él ha aprendido mucho a trabajar en equipo y la verdad es que lo ha hecho bastante bien, o sea, digiere muy bien. Vale, y ahora quiero conocerte un poquito más, que yo creo que ya la gente más o menos se ha quedado a gusto con ciertas preguntas y alguna cosita. Bueno, hay una última cosita. Está el gato de refilón que justamente, no sé, no, la gente no lo puede ver porque no puede ver la pantalla entera, una pena, pero tiene un gato negro que antes se había cruzado antes de empezar, que era súper bonito. Mira, aquí está, se le ve el culo, mira. Un segundito, que te lo muevo para allá. Mira, para que lo vea. A ver, se le ve un poquito. No, lo tengo recortado, una pena. No se va a poder ver a no ser que se cruce. Lo Mira, más. vamos a hacerle protagonista, mira. Qué bonito, qué ojo. Ya se pueden ir los supersticiosos. Una última cosita es. Esto la gente me lo estaba preguntando, lo de. Ah, me ha dicho Caris. Dile a Juan que el Italo Disco y Top Gun es lo mejor del mundo. Ay, Dios mío. Vamos a ver, con Calimán es un tío, es un fenómeno. Aparte de que transmite muchísimo y tiene un canal estupendo, coincidimos muchísimo en gusto porque los dos somos ochenteros y la música esta del sintetizador. Hay gente que le llama la música horterilla y todo eso, a nosotros nos encanta. Y entonces, claro. Yo empecé a escucharle, bueno, cuando yo me metí en el mundo esto de los youtubers, del salseo y todo eso, claro, yo veía la música que ponía y yo, joder, esta es mi alma gemela, porque claro, o sea, le gusta Sissy Catch, le gusta Modern Talking, le gusta todo eso del sintetizador, dije, ostras, yo me tengo que poner en contacto con esta persona ya mismo, porque tenemos que compartir nuestras playlists. Y bueno, y luego también coincidimos en películas, o sea, somos ochenteros hasta la médula. Joder, pues vaya parecido, ¿eh? Es bonito tener muchas cosas en común y, o sea, Sí. dando completamente igual, ya sea edad, lo que sea, que tengáis algo en común o muchas cosas en común, es como alma gemela, exacto. O sea, me Sí, parece muy bonito, a sí. ver, luego, Karimán es un tío que tiene. Yo creo que he visto poca gente que tenga tantísimo sentido del humor como lo tiene él. Ayer soltó una especie de un Twitter que la gente le estaba poniendo un poquito a caer de un burro sobre una. Bueno, una. Un, el, un, pues una parodia o algo así que hizo. Que a mí me hizo mucha gracia, o sea, que a la gente le parecía soez, pero es que luego lo explicaba Pedro. ¿Verdad? Él tiene una especie, un humor que él estaba haciendo una crítica sobre algo y la gente no lo estaba pillando. O sea, lo que no estaba soltando una ordinariedad, sino que estaba haciendo una crítica. Y a mí me parecía muy gracioso, es que a mí es que me hace muchísima gracia. O sea, hay veces que David y yo le vemos vídeos a él y nos partimos de risa, y bueno, es que tiene una gracia ahí implícita.
que bueno, que lo lleva en la sangre. O sea que. Y luego también tiene muchísimo sentido el humor, lógicamente. Sí, yo estuvimos hablando la charla en el directito y. Joder, aparte de que tuve algún cositas puntuales de haber hecho algo para él y habernos tratado o habernos encontrado en algún directo alguna cosita, me parece una persona increíble. Además que tiene proyectos y tiene muchas cosas que, o sea, lo envidio, envidia sana de que es un currante y tiene cada proyecto, tiene cada cosa por la que y se levanta toda la mañana y está como súper animado. Me imagino que siempre tendrá cada uno su momento más de decaída y tal, pero súper animado con sus proyectos, la película, lo que quiere hacer, sus parodias. O sea, creo que eso, está en una de las mejores etapas de su vida. Sí, a ver, es una persona que su cerebro va a 300 y entonces pues le montas, no sé, a cada momento te monta una película y luego coges y dices, joder, es que, ostras, ya me gustaría a mí ver su película. El otro día estaba viendo lo de los vigilantes esto de la playa y oye, me hizo mucha gracia. E incluso el otro día Antonio David y yo estuvimos viendo la parodia que le hizo, viste el comunicado que dio Antonio David con el abrigo ese. Y los que estuvimos viendo y nos estamos partiendo de risa. O sea, es un tío muy gracioso y... Pero claro, ahora mismo, claro, como estamos en el mundo de los indignaditos, porque cada cosa que dices parece ser como que sienta mal, pues yo qué sé, yo creo que es que ya no se está perdiendo el sentido del humor en este país. Estoy de acuerdo contigo, la verdad. Claro. Tenía una duda y que mucha gente me lo quería preguntar, ¿no? Era sobre el croma de Antonio David, las fotos que ponéis de... la del mar, de ¿cuáles más habéis puesto? Una que tenía muchas banderas, creo, también. He visto unas cuantas, ¿no? Esas fotos, todo lo que ponéis de fondo, ¿quién lo decide? ¿Lo ponéis vosotros o dice Antonio David, quiero que me pongáis esta? Hoy quiero que se ponga esta. Por alguna... A ver, nosotros ponemos en el croma... debido al agradecimiento tan grande que hay por parte de Antonio David a la Marea Azul... Siempre, en todo momento, estamos haciendo guiños a la Marea Azul. Ya sea las olitas, sea los colores. El color azul es un color que ya Antonio David tiene que llevar en las venas porque lo representa el guiño a la Marea Azul. Su comunidad, cuando, por ejemplo, estamos tratando algo más de hacerlo formato de un late night show que llaman, pues ponemos una foto de Málaga, que la foto de Málaga esa la saqué yo, que precisamente... Te voy a comentar una anécdota ahora. Cuéntame. Yo no sé si hace una semana y media Kiko Hernández enseñó unas fotografías comparando a Antonio David Flores y a Marta, que habían pasado una noche juntos en el hotel El Ace Málaga, el Málaga Palacio, y decía que esas dos mismas fotos se habían tomado el mismo día y que estaban juntos pasando la noche, ¿no? Bueno. Lo que hicimos nosotros es hacer un vídeo en el que aparecía que Marta se había hecho la foto el día 12 de junio y la foto de Antonio David se hizo creo que fue el 13 de noviembre o algo así. Entonces decían que, claro, es que esa foto se la hice yo, el mismo que aparece en el croma le hice yo esa foto. Y entonces, y luego es absurdo que en el mes de junio, Antonio David fuese tan abrigado, y es que yo creo que se estaría asando de calor. Entonces, claro, ahí es donde ves la manipulación que ejercen estos medios. Nosotros sacamos el vídeo y ya por lo menos aplacamos el tema, ¿no? Ya no se volvió a hablar, pero no te creas tú que piden disculpas. O sea, lo que hacen es sueltan el bulo, sueltan la broma. Entonces, por eso te digo yo que tenemos que estar constantemente defendiéndonos de los ataques de esta gente, ¿no? Pero bueno, a tu pregunta, en el croma se utiliza la Marea Azul muchas veces. Se utiliza Málaga porque... Lo decidís vosotros, ¿no? ¿Lo ponéis vosotros? O sea, ¿quién decide lo que se pone detrás? Sí, nosotros. Bueno. David lleva muy en la sangre su tierra, que es Málaga, y siempre de Málaga tienes que estar por medio, y la Marea Azul siempre tienes que estar por medio. Por ejemplo, el día que hicimos el vídeo de la famosa obra de teatro de Jorge Javier, que canceló, pues lógicamente pusimos un teatro por detrás, porque teníamos que hacer una especie de la parodia esta de decir, joder, has dejado a tu público jugado, ¿no? Cuando hicimos también el vídeo de algo del documental o no sé qué pasó, pues pusimos un plato de televisión. O sea, siempre el croma va en función de la temática que estemos tratando en ese momento. Del vídeo, del directo, sí. Vale. Claro. Quería preguntarte
por tu gusto y tal, ¿qué consumes? ¿Qué estilo de vídeos? ¿Qué es lo que sueles ver en YouTube? O aparte de contenido, ¿qué youtubers? Aunque más o menos ya podemos hacernos un poco la idea, pero ¿qué te digo yo? Aparte de Javi y esta comunidad de Salso y tal, ¿qué te digo yo? Igual me dices, pues veo a este youtuber que tunea coche, por ponerle. Ya. Entonces, eso ya es lo que quiero saber un poquito. ¿Qué ves en YouTube? Como si me quieres pues decir, mira, aparte de música, o me pones ahí, o pones también ahí la música ochentera. Cuéntame, cuéntame. Sí. A ver, yo te cuento un poquito, mira. A Javi y a todas estas canales de salseo, antes no lo seguía. A mí el mundo del salseo no me ha atraído mucho. Ahora sí, porque por razones obvias. Y bueno, y creo que si sigo o no en el canal de Antonavid, lo seguiré viendo porque me parece unos canales bien estructurados y, bueno, con cierto rigor. O sea, que lo seguiré viendo. Fundamentalmente veo música de los 80, me encantan los instrumentos, pues veo a gente tocar guitarra, me veo a gente tocar la batería, y luego también soy un poquito friki porque igual te creerás que estoy un poquito loco, pero hay unos vídeos en el que aparece gente restaurando móviles, de estos móviles que se encuentran en vertederos y los restauran, o incluso una persona que tiene un... con un torno, ponen un tronco de madera y hacen una vasija. Y no sé, igual te creerás que estoy pirado, pero esos vídeos me molan. A mí me han salido, yo creo que se ha hecho muy viral, no sé si has visto tú, un señor en una isla o lo que sea, y se hace como una casa, en una cueva, o hace como... Es una barbaridad, tiene un montón de visitas. Tendrías que echarle un vistazo porque es relajante, o sea, ver trabajar a uno... Que parece que lo hace fácil. Porque lo hace muchos días, pero parece que lo hace fácil. Y tú tranquilo viendo cómo va avanzando, porque es bonito el proceso de evolución. A ver, a mí lo que me asombra es la capacidad de creatividad que tiene mucha gente. Y todo lo que sea creativo o transformar algo, darle vida a algo, sí. A mí eso me gusta mucho. O sea, lo que es, pues eso ya te puedo decir, transformar, por ejemplo... Una persona que transforma un tornillo grande y hace una espada, una katana, joder, digo, ostras. O sea, que es lo que es, sí, el proceso de transformación, la creatividad, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho el... Y la verdad es que envidio a la gente que tiene esa capacidad de creatividad porque yo hay muchas veces que no la tengo y me gustaría tenerla. Es que yo creo que siempre va a haber alguien que está a nivel creativo y en este tipo de cosas siempre va a estar por encima nuestra. Lo que pasa es que creo que lo bonito es admirarlo, no estar como, ¿y yo por qué no puedo hacer esto? O a lo mejor lo intento hacer y no te sale. Pero es claro, bonito. Claro, es claro. Bonito. O sea, yo soy, en determinadas cosas, soy un negado. Hay veces que, yo qué sé, mi mujer, por ejemplo, es muy creativa, extremadamente creativa. Y claro, yo hago, por ejemplo, cualquier diseño que se lo enseño, digo, joder, mira qué cosa tan maravillosa que he hecho. Y luego lo ve ella y dice, oye, mira, esto es una mierda. Y claro, y luego yo, al principio te indignas un poco, pero luego ella te hace así dos bocetos y coge y yo, ostras, pues lo mío sí que era una mierda. O sea que realmente te das un batacazo de realidad tremendo. Y bueno, pero ya sabes que ese he dicho que no hay cosa más peligrosa que un tonto motivado, pues en muchos casos ese es el mío. Me ha hecho mucha gracia lo de tonto motivado porque hoy he visto un clip que ya lo comentaré en algún vídeo, no quiero hacer referencia a nada de esa persona aquí en el directo, pero he visto un clip y es literal un tonto motivado, ver cómo, pero ahí bueno. Está. Sí. Ahí está, volvemos a enlazar con lo de antes, ¿no? En el momento que la gente está empoderada y crecida, todavía está más motivado, ¿no? Entonces es más tonto todavía. No, opino igual, ¿eh? Cuando uno está ahí como en calentón también suelta cosas que luego dices, pero que he soltado aquí también. Claro. Es que comete uno más errores así. O sea, yo creo que la sí, paz... Sí, pero bueno, luego te cogen y dicen, no, es que luego viene el arrepentimiento. Sí, pero el daño ya está hecho. O sea, eso no se puede hacer porque es que normalmente luego vuelves a recaer en el mismo fallo. Entonces, a mí no me vale la gente que insulta o difama, te pide perdón y sigue. O sea, no hay propósito de enmienda, ¿no? Eso, a mí sí, eso no me gusta. Si no hay aprendizaje de que te sirve pedir perdón si lo va a volver a hacer. Ahí está. Entonces, joder, pues yo qué sé, pues por lo menos sí, pide perdón, pero pídelo de corazón. Luego a mí tu perdón, porque al final el perdón se transforma como en una... Pues eso, en algo que no tiene ningún tipo de valor. Entonces, a mí eso no me gusta.
Es muy depende de la situación, muy situacional. A veces pide un perdón tarde y ya no vale nada ni siquiera, porque ya es como dices tú, el daño está hecho y ya al final, ¿qué vas a hacer con eso? Claro, claro. O sea, al final la gente te va a juzgar por lo que inicialmente han dicho. Del perdón se olvida todo el mundo, ¿eh? O sea, pero del daño no. O sea, tú coges mañana y dices... Juan es gilipollas y por mucho que pidas después de 2 días perdón, la gente se va a quedar con que Juan es gilipollas, pero lo del perdón lo olvida, ¿no? Entonces a mí eso no me vale, porque el daño ya está causado. Así es. Te iba a decir, bueno, te quería preguntar cómo empezó todo esto, ¿no? Al final que apareciste por mi canal. Y te quería pedir un poco de consejo, que como me has dicho luego también fuera de cámara, que había visto algún otro vídeo, tú y AD, y Antonio David. Es que se me hace raro decir a una persona AD, o sea, tan abreviado, ¿no? Es como... Pero bueno, tú y Antonio David... Bueno, al final es su marca, su marca. De ahí empezamos, o sea... A ver, enlazando un poquito los inicios del canal, nosotros empezamos a partir de una estrategia. Luego vuelvo, que me he quedado con el hilo. Pero lo primero que tuvimos que crear, que lo que le dijimos a Antonio David, era primero lo que tienes que crear es una marca personal, porque al final tú no dejas de ser, entre comillas, eres un producto. Entonces, te tenemos que identificar con una marca y luego te tenemos que identificar con una misión, ¿no? Que se llama ahí. Entonces se creó el logotipo, creamos el logotipo de AD, pues se plantearon varios diseños, no sé, yo tengo un diseñador gráfico que la verdad es que es bastante bueno, se plantearon varios diseños, entonces se pusieron encima de la mesa, David dijo, pues mira, me gusta este, hacemos una combinación y lo cerramos. Y después dijimos, vale, ya tenemos tu identidad creada, que es el AD, ahora vamos a crear lo que es tu eslogan y entre todos... En el equipo, una persona que es cuando salió el famoso yo me revelo, ¿no? Que es yo me revelo ante todo, sobre todo me revelo ante las injusticias que se están creando. Y bueno, y entonces ahora se ha hecho, Antonio David, pues cuando ves el AD o le llaman AD, pues mira, pues ya es AD, ¿no? Entonces yo cuando oigo AD, pues ya sé que es Antonio David, y cuando veo el yo me revelo, que normalmente es viral en bastantes días en Twitter, pues ya sabes que eso es una causa, ¿no? Que es la causa de rebelarte ante todo tipo de injusticias y todo esto. Sí, es muy importante lo que tú has dicho, una imagen de marca y una misión, un algo que, porque al final todo claro. Lo que vaya referido a él y que al final, claro, a la larga es lo que se transmite muchas veces. Es más fácil llegar a otra gente o entender algo o cualquier referencia sirve, es muchísimo más fácil. Te iba a preguntar un poco qué equipo, o sea, si lo tenéis todo en el estudio, pero te quería preguntar un poco el equipo que disponéis. Espera, por allí. FJ, te estoy oyendo. Vale, no te oigo bien ahora. Te vuelvo a repetir. Ahora. A ver, mi pobre PC, dime, que se cae a pedazos ya, el pobre. A ver. ¿Me escucha? Hola. No, un poquito entrecortado. Un segundito. Hacer por aquí. A ver si se recupera un poquito. ¿Me escuchas? Sí, a ver. Nada, perdona. Ahora. Perdona a ti y a la gente que está viéndonos, que hago lo que puedo, mi pobre PC. Que muchas veces no he tenido problema, lo que pasa es que ya va un poco en declive. Lo he notado mucho estos días, pero bueno. Se me escucha ahora bien, ¿no? ¿Se me escucha? Sí, ahora yo te escucho bien, vamos. Vale. Yo te escucho bien. Perfecto. Te iba a preguntar un poco del equipo, el equipo que usas tú. No sé si tendrá un buen equipo en casa o ya trabaja directamente, o sea, tiene a lo mejor lo justo en casa, pero ya vas al estudio y allí es donde tenéis todo el equipo. Y te iba a preguntar un poco qué disponéis, todo, qué tenéis por allí. Sí, a ver, yo tengo mi oficina, aparte del... o sea, yo no trabajo en casa, tengo en mi oficina y ahí tenemos, a ver, fundamentalmente tenemos portátiles por nuestros equipos. Bueno, y aparte de la gente, el diseño gráfico, que ya tiene un ordenador ya más potente, yo me muevo con un portátil, que es donde inicialmente edito. Luego ya en el despacho donde vamos aquí a editar y todo eso, ya hemos tenido que comprar equipos potentes, sobre todo para cuando hacemos streaming, que no se nos carga, que tenga una tarjeta gráfica
bastante buena para que podamos tener por lo menos 3 programas encendidos y que no se nos ralentice todo. O sea que. Sí. Pero bueno, tiramos de portátil para la edición. Lo que pasa es que, claro, yo también tengo que cambiar el mío porque hay muchas veces que se me queda la tarjeta gráfica un poquito bloqueada. Es un sufrimiento, la verdad. Cuando empecemos, cuando cobremos más en YouTube, pues, empezaremos a cambiar los equipos. Está bien, es un sufrimiento, sobre todo, te diría que igual editando, a mí me ha pasado muchas veces, pero bueno, si te queda el proyecto autoguardado, puedes recuperarlo, y si no, otra vez busca en el archivo de temp y echa ahí un vistazo y consigues recuperarlo muchas veces. Pero sí. En directo, o sea, literal, todo lo que ocurra ya no se puede retroceder para atrás. Entonces, como lo que ha pasado un poco ahora, que ya. se me entrecortaba un poco, y he sufrido por eso. Ahora, digamos que una mala época porque no hace más que subir de precio los componentes, los ordenadores y todo. Y creo que ahora es sobre todo... Ahora la gente, bueno, ya un poco se está pasando, ¿no? Pero en su momento, la gente teletrabajando, haciendo cosas y necesitaba un buen equipo, vosotros en casa y tal, al final es difícil, ¿no? Porque estáis más limitados, digamos. Sí, claro. Pero bueno, por suerte en el estudio sí que tenéis eso, como me has dicho, tenéis todo lo que necesitáis. Hemos invertido... nosotros lo primero tiramos es con microfonitos de estos, lo que llaman los lavalier, vamos, como el que llevo yo de aquí solapa, ahora mismo puesto. De solapa, sí. Exacto, sí, pero luego ya para hacer directos en streaming tuvimos que comprar un micrófono y claro, como no teníamos ni para joder la idea, pues le tuvimos que preguntar a Javi y le copiamos su micrófono, que es un Yeti de estos más sí, baratos. Blue Yeti, sí. Ahí está, entonces luego hay otros youtubers que tienen ya micrófonos más potentes, pero claro, nosotros, a pesar de que diga mucha gente que es que Antonio David Flores está forrado y todo eso, coño, tenemos que empezar de poquito en poco, joder, tampoco es cuestión de echar la casa por la ventana, porque en nuestro caso es que estamos empezando desde cero, ¿no? Entonces tenemos que ir comprando equipo poco a poco. Yo ya tenía equipo, porque ya digo que antes he montado otros canales, y bueno, tenemos una cámara buena, una Lumix, una G7 y sí, una buena cámara. Y sí, vamos, no está mal, o sea, tampoco son de las máximas, pero tampoco lo queremos. Luego también tenemos el croma, focos, ya sabes que cuando tienes que emitir en croma tienes que iluminar la parte de atrás, la parte de adelante, arriba, que no te salgan sombras, porque como te salga una sombra ya no se ve bien el croma. O sea, que es un follón. Y luego tienes que meter una retroiluminación por detrás para que te dé la profundidad. Vamos, un cisco. Sí, a veces. Yo fíjate que tengo el croma más sencillo. Es 2 trípodes. Y, claro. Y una tela verde. Que yo creo que ahora se ha modernizado. Lo que pasa es que al final no deja de tener la misma función. Ya depende de si necesitas que abarque más espacio, menos espacio. Porque sea un plano más cercano menos cercano. Entonces, claro. Yo sí que poco a poco con el tiempo... podido invertir un poquito en iluminación sin tener foco ni nada. Tengo un aro de luz pequeñito que lo utilizo simplemente como iluminación y luego uno más grande que no le saco verdaderamente el partido de al final la finalidad del aro, que es que en el iris tenga ese circulito, ¿no? Que eso se utiliza mucho en maquillaje. Pero bueno, lo utilizo como iluminación y tengo algunos fondos que yo creo que encajo más o menos la buena profundidad. Ya te pasaré si quieres echarle un vistazo y me dices qué te parece. A mí me mola mover en vuestros fondos ahí todo lleno de luces LED y el de Javi me gusta mucho porque ya te digo que las lucecitas, los fondos, luego las vitrinas estas con figuritas, los Funko Pop y todas esas cosas, a mí esas cosas me molan. Lo que pasa es que claro... Un croma es que te quita de muchos problemas y al final... A ver, es una opción muy, muy asequible porque no tienes que preocuparte por decorar, básicamente. Y yo lo que tengo aquí es pósters y una tira de LED que es como un... Hago como un cuadrado casi completo. Y lo que pasa es que con el objetivo que yo tengo de retrato, este no es. Estoy usando el pisapapel, ¿cómo es? El 18-55 mm. El que te viene con la cámara. Sí. Y lo utilizo simplemente por el plano que yo te dije, por ahora, porque para que mantengamos un poco de espacio, pero yo utilizo el otro y se ven muy bonitos los LEDs y sí que es un plano muy, muy cercano,
pero es que no necesito nada más. Y al final es, cuando te quiere, depende del setup y lo que quiera enseñar, porque sí que eso es una manera muy inteligente utilizar Chroma, porque no tienes que invertir más dinero por ahora, ¿sabes? Claro, a ver, el Chroma al final tiene un, el Chroma tiene un pero, que lo que te hace es, como te discrimina la parte verde, pues lo que hace la cámara es, el programa te digitaliza la imagen y entonces, claro, no te da la nitidez que tienes tú. O sea, hay muchas veces que parece como que la imagen está borrosa y lo que te está haciendo es eso, te digitaliza todo y te discrimina todo lo que sea el color verde y te lo pone por otra imagen. Entonces, ¿qué a usáis? Mí el Chroma no son muy fáciles. Te iba a preguntar, ¿qué usáis para quitar? O sea, porque lo hacéis todo de StreamYard, porque yo, por ejemplo, sí que he usado Chroma y no siento que pierde calidad, ¿sabes? O sea, sigo manteniendo la misma imagen, le meto en el OBS un filtro para eliminar el verde y yo no siento que no pierda. Entonces te iba a preguntar un poco por eso, un poco más... Mira, nosotros el StreamYard lo utilizamos solo y exclusivamente para hacer directos compartidos. Por ejemplo, cuando hemos estado con Carismán, con Arlande, con Enrique, con Javi, hablando claro y todo eso, utilizamos el StreamYard porque yo creo que es el mejor programa que hay. Luego, por ejemplo, cuando hacemos un directo que está Antonio Avi solo, lo que utilizamos es el OBS. Entonces ya eso ya nos da más, es más versátil ese programa. Pues te enseñaré y luego me dices qué tal se ve. Un fondo de los que yo... Ahora mismo estoy un poquito más parado para poner los fondos, pero bueno, no tengo problema. Tengo la habitación pequeña, pero lo comprimo un poquito todo. Y con suerte yo creo que queda bastante bien. A ver, me ha preguntado por aquí Musutruc. Pregúntale si tiene algún problema por el tema del libro de Jorge Javier. Los extractos que salió el otro día. Me imagino que se referirá a eso. No hay ningún problema. Vamos a ver, yo creo que ayer lo dejaron bastante claro, Javi. El libro de Jorge Javier, el que publicó, en el principio del libro lo dice bastante claro. El libro es una autobiografía que combina cosas de la ficción, cosas reales y cosas en tercera persona, ¿no? No deja muy claro qué es lo real, qué es lo ficticio y qué es lo que en primera persona. Entonces, no hay problema porque es un poquito confuso. Entonces, en ese sentido, no. Vamos, lo tenemos todo bastante claro, no pasa nada. O sea que no se deja claro si el episodio que pusimos es realmente él, es otra persona o es algo. Lo que está comprobado y dicho de primera persona por Jorge Javier es que él, el padre de su padre, era una persona extremadamente rígida y muy estricta, ambos. Él, en una publicación que hubo, una entrevista que hizo con María Teresa Campos, le reprochaba que decía, prefiero, bueno, no sé, una barbaridad, vamos, prefiero tener un hijo muerto a que no sea eso, ¿vale? Entonces, sí, era muy rígido y hay pasajes ahí en ese libro que no se sabe si es él, no es él. Entonces, bueno, en ese sentido no deja claro. Aparte de lo que te digo yo, al principio del libro lo dice: esto es un relato autobiográfico que combina escenas de ficción y escenas de primera persona. Entonces ya está, ahí no hay ningún problema. Vale, me pregunta por aquí Juana Santaella Orellana. Creo que lo he dicho bien. ¿Pero de quién es la música de la guitarra? ¿De quién es? Pregunta, imagínate. De él, de Antonio David, de Antonio David. Vale. Sí. Duda clara. Cosa que yo me quedé extremadamente sorprendido. Nosotros cuando hicimos, estábamos haciendo el vídeo famoso ese de la presentación, del famoso VIP este que aparece ahí, que ese lo hicimos entre todos. Estábamos buscando una música, y digo, joder, ¿qué música ponemos? Y un día, pues estábamos ahí en el despacho todos y nos dijo, oye, mira, ¿os gusta esta canción que he compuesto? Y dije, joder, pero a ver, una cosa, ¿qué hacemos estrujándonos los sesos buscando una canción? Si es que esto te viene al pelo. A ver, él es andaluz, le gusta el flamenco, es una música muy pegadiza y aparte es bonita, o sea, a mí me gustó. Le dije, oye, ostras, pues ponemos esto. Y entonces la música está escrita y compuesta por Antonio David. Entonces lo que hicimos al final es, antes de eso, lógicamente, nos pusimos en contacto con la Sociedad General de Autores, registra la música y tiene otras cuatro más que iremos poniendo poco a poco. Pero bueno, yo
me quedé sorprendido de la de cómo tocaba la guitarra, porque lo toca bien, la toca bastante bien. Vamos, yo no, yo toco la guitarra y no soy capaz de hacer eso, Vale. Mira, ya tenéis la duda resuelta. Te sí, quería sí, preguntar la hizo él. Acerca un poco de... Perdona, perdona. Dime. Y otra cosa. Dime. Esa precisamente es una canción que también tiene letra, que la pondremos más adelante, que le dedicó a su padre. El padre de Antonio David murió de Alzheimer y esa canción se la dedicó a su padre. Entonces, a un día de estos pondremos la letra, porque era una letra que está cargada de emotividad y Antonio David a su padre le quería muchísimo y se la dedicó a él. O sea que, vamos, es una música muy bonita y la letra es más bonita todavía. Y encima ya luego combinamos la música con la letra y la verdad es que está muy bien. Un día la pondremos. Habrá que verla y Sí. escucharla. Quería preguntarte un poco por experiencias tuyas, así como alguna que recuerdes mala en los últimos tiempos dentro de, que no sea personal, pero dentro de, pues ya sea como empresario, estando detrás de un canal, que también me preguntaban que si habías montado algunos otros canales o habéis trabajado para algún otro canal de YouTube. Si quieres, ahí te la guardas para luego responderla. ¿Alguna experiencia mala? Que yo creo que esto también yo lo saqué con Caris, porque Caris casi le cierran el canal hace un año, si no me equivoco, y fíjate ahora dónde está. O sea, está en el mejor momento y estaba súper frustrado, lo había pasado muy mal, y yo creo que también está bien como volver un poco para el al pasado para recordar cierta situación y ver ahora, quizás que ahora vaya mejor, tal, y que también lo conozca un poquito la gente como, como experiencia y sí, eso. Vamos a ver, experiencias malas. A ver, yo ya he tenido que pasar una crisis económica en el año 2008 y ahora una crisis de una producida por una pandemia. Son situaciones muy malas porque ten en cuenta que cuando a nosotros nos confinan en marzo del 2020, claro, o sea, se cae toda la planificación que teníamos nosotros del año, que teníamos bastantes eventos, teníamos formación, teníamos cosas, nos quedamos sin nada. O sea, no, porque claro, tú ten en cuenta que una parte de nuestro negocio son los eventos, está vinculado al marketing y está vinculado a todo lo que son las ferias, montamos stands y todo eso. Todo eso se nos cayó, o sea, teníamos toda nuestra planificación, se nos cayó. A nivel de formación empresarial, que era formación in company, se nos cayó también. Y nos vimos, en ese momento nos vimos sin nada. O sea, eso es un momento muy malo. ¿Qué pasa? Que yo soy una persona que trabajo muy bien bajo presión, ¿no? O sea, de hecho, hay muchas veces que dejo las cosas para el último momento para autoimponerme esa presión, ¿no? Entonces, en esa presión no es el escenario ideal, porque luego al final pues andas con el agua en el cuello, pero yo soy una persona que bajo presión funciona muy bien. Me suele pasar a mí también. Sí, pues ya está. O sea, somos. Esa es la técnica del vago, ¿no? Lo deja todo para el último día y luego viene el último día y dice, joder, que tenía que hacer cuatro cosas, las hace con éxito y luego ya hace una especie de ejercicio de reflexión y dirás, seré gilipollas, porque no lo he hecho la semana pasada, así tenía todo el tiempo. Pero bueno, eso es el vago, ¿no? Y bueno, y entonces en ese momento que se nos cae todo, hay gente que se hunde y hay gente que se automotiva. Entonces, en ese momento mi cerebro va como a 400, entonces como que me faltan horas para empezar a crear, ¿no? Y bueno, y te reinventas. O sea, en la época de crisis lo que te tienes que hacer es reinventarte. Hay un dicho muy bueno que dicen que la creatividad surge de la necesidad y de la curiosidad. Entonces, en ese momento en el que te falta una de esas dos patas, creatividad o necesidad, tu cerebro empieza a ir a 300. Suena bien. Entonces, ¿eh? Es lo que me pasa a mí. Sí, sí. Entonces ya dice, no, ¿qué persona más creativa? Y yo, claro, es que igual, pues, a mí me gusta mucho investigar. Y, por ejemplo, cuando veo una persona que hace algo, estoy todo el rato preguntando, ¿no? ¿Y cómo lo haces esto? ¿Y cómo no sé cuánto? El típico pesado este que está todo el rato preguntando, ¿no? Pues ese soy yo. Entonces, pues, bueno, pues he aprendido mucho de las redes sociales. A mí las redes sociales, pues soy de la generación offline, ¿no? No soy nativo digital, entonces he tenido que aprender mucho. Hay muchas veces mucho argot que no iba conmigo, pues he tenido que aprenderlo. Y ahora más o menos, pues ahí mi mujer se ríe muchas veces de mí porque coge y dice, joder, es que claro, este argot de los youtubers, pues como que no te pega, ¿no? Y yo, joder, pues yo qué sé, no sé, pues algo tendré que hacer.
No tiene mérito porque yo, por ejemplo, mira, en el caso de mi padre no tiene casi ni idea. O sea, sí que te saca unos cuantos años más, pero tiene mérito gente, tanto como tú, gente del chat, que señorería y tal, que coño, ha ido aprendiendo, ha dicho, esto está aquí, no sé cómo va, pero voy aprendiendo, ¿no? Y no lo ha dejado ahí como, no se ha cerrado en banda. Sí. Claro, ya te digo yo, curiosidad y necesidad. O sea, es el principio fundamental de la creatividad. O sea que, bueno, pues así, o sea, esos han sido mis momentos malos. Otros momentos malos que he tenido recientemente, pues mira. ¿Alguno con algún cliente o alguna persona? Algo más concreto, quizás, sí, entiendo que. ¿Momentos malos? Sí. Lo mismo bueno, que pues te voy a preguntarlo a alguno bueno o algo con AD. Sí. A ver, cliente. Un momento malo, pues un cliente que de repente pues te ha tirado. Un cliente que te debe 18.000 euros y se declara en concurso de acreedores. Pues ya sabes, el concurso de acreedores en este país es lo mejor que le puede pasar a un empresario porque ya se lo está preparando y ahí te quedas con toda la deuda que no vas a cobrar en la vida, ¿no? Porque ya sabes que cuando se declara un concurso de acreedores, lo primero que hay que hacer es pagar las tres últimas nóminas de los trabajadores, luego viene la Seguridad Social, Hacienda, los bancos y lo último vienen los acreedores, ¿no? Entonces, claro, en esa bolsa de acreedores, ahí estás tú y no vas a oler un duro en tu vida. Entonces, claro, pues esos son momentos malos. Cuando tienes ahí un agujero importante, pues claro, tienes que hacer frente y saber que no lo vas a cobrar en la vida. Es jodido, ¿no? Porque también, mira, yo no sé si también al estar más o menos... Es diferente, trabajamos y hacemos otras cosas diferentes, pero es el mismo pensamiento de... Te viene una idea o te viene algún cliente, te viene alguien, te propone algo y justamente te llenas de creatividad, quieres ir con ello y al poco a lo mejor te deja tirado, te deja con las ganas o pierdes esa motivación porque el cliente ves que no... Claro. Vamos a ver, aquí en España tenemos un problema que en otros países no lo tienen, que es que todo lo que tenga que ver, el intangible no se valora y me explico. La consultoría, por ejemplo, nosotros hacemos consultoría empresarial y a empresas ya importantes en las que les hacemos planes estratégicos, planes de marketing, planes de no sé cuánto. Y claro, lo único que ven es el presupuesto. Y cuando van al presupuesto, van al último folio en el que ven el importe, ¿no? Y coges y dices, joder, pues, ostras, 22.000 euros. Pero si es que esto me parece mucho para el trabajo que hay. Pero claro... Como no es un ordenador, no es nada, a esa persona le pones, por ejemplo, una guitarra, una Fender, y dice, pues, ¿cuánto les echas a esto? Y pues, no sé, pues 4.000 euros, igual cuesta 300. Pero es un valor que se le atribuye, ¿no? O sea, es ahí algo... Está, claro. Ahí está. Y te pongo el ejemplo, oye, mira, te voy a montar un canal de YouTube, le vamos a hacer el posicionamiento SEO, vamos a hacer todo lo que es la promoción, vamos a hacer la imagen, vamos a hacer todo, y te paso un presupuesto de 16.000 euros. Y coge y dice, ostras, pero si eso lo puede hacer cualquiera. Bueno, pues si lo puede hacer cualquiera, ¿qué pinto yo en tu oficina? Claro, porque yo creo que... pero claro, a ver, yo ya he aprendido que cuando un cliente ya te viene con estas, ni es bueno para ti, ni yo soy bueno para él. Entonces le coge y dice, bueno, mira, búscate la vida y ya está. Que no luego vuelven, ¿eh? Porque al final se van a lo barato y lo barato al final sale caro. Porque vienen ya renegando y claro, pues yo le pasé un presupuesto de 10.000 y le ha pasado otro uno de 4.000 y luego viene 4.000 más los 10.000 que le voy a cobrar yo. O sea que ha perdido 14.000 euros. Y te iba a hacer una pregunta, o sea, algo que yo tengo duda, por ejemplo, asesoría o algún trabajo para ponerle, crearle un canal a una empresa. ¿Sí? Me imagino que sí, pero bueno, tenéis que crearle, o sea, os encargan o os piden un presupuesto para hacerle un canal a una empresa y tantas cosas. Y viene una persona y os pide lo mismo. O sea, vosotros sabiendo que una empresa cobraríais lo mismo a la empresa... que al bueno, que a una persona que sabéis un poco, todo esto contando de que sabéis que es una persona que viene por su cuenta y que una empresa pues que le va muy bien, o sea, estableceríais... Claro, nosotros lo que tenemos que hacer es adaptarnos a las circunstancias personales y empresariales de cada uno de los clientes. Entonces, por ejemplo,
Hay en clientes que lo que damos es a éxito, o sea, tantas visualizaciones, tantos ingresos y todo esto, pues yo me llevo un porcentaje, y hay otras empresas que te cogen y te dicen, oye, mira, hazme el trabajo, pásame un presupuesto y te lo pago y ya está. O sea que normalmente los particulares es más a éxito, o sea, tú cobras, yo cobro, tú cobras, y hay empresas que lo que te hacen es, pues eso, no les interesa que tú estés metido, porque al final cuando tú vas a éxito, tienes que tener acceso a las estadísticas, al final lo sabes todo. Entonces, hay empresas que no quieren que nos metamos tanto. Y bueno, yo por un tema de confidencialidad no me meto y ya está. O sea que. Vale, tenía un poco esa duda, ¿no? Porque al final son clientes muy diferentes, ¿no? Y también hay que adaptarse también. Porque claro, no todo el mundo puede pagar un importe, o sea, está muy bien, no, a claro, lo mejor que te vengan alguna empresa, pero a lo mejor le sigue viniendo muy bien al estudio y a tu empresa que siga viniendo gente, clientes particulares, ¿no? Que no sean empresas, ¿no? Sí, a ver, de hecho, yo estoy muchísimo más cómodo trabajando con pymes y con individuales que con grandes empresas, ¿eh? O sea, al final las grandes empresas tienes que adaptar a sus circunstancias. Mucha exigencia, quizás, ¿no? Igual también. Claro, a ver, una empresa grande te coge y te dice, pues mira, primero te tienes que homologar en mi plataforma y para eso me tienes que rellenar, me tienes que adelantar los TC2 de los empleados, me tienes que adelantar que estás al corriente de pago de la seguridad social, de la seguridad de Hacienda, me tienes que adelantar un seguro de responsabilidad civil, me tienes que adelantar eso por un tema del compliance, ¿no? Que ahora eso está muy de moda. Y encima, no solo eso, sino que te voy a pagar a 120 días. Cogido, ostras, pues joder, pues la verdad es que muy bien. Puede ser Acciona o puede ser una gran empresa, pero a mí no me conviene, porque yo no puedo asumir todo esto. En cambio, con las pymes, como normalmente el de la pyme con el que estás tratando o es el dueño, o es uno de los socios, o es una persona que está realmente vinculada con la toma de decisiones de la empresa, pues yo me siento mucho más cómodo. Y luego ya con los profesionales individuales, pues mucho mejor, porque es un tú a tú, o sea que. Entiendo. Hay un tema que yo me he guardado, pero que siempre creo que cualquier youtuber que se ha dedicado mucho a. Le ha dedicado muchísimo tiempo a YouTube, siempre ha tenido como muy presente y ha sido muy frustrante. Y es, obviamente, sí que es diferente el SEO para una página web que para YouTube. Muchas gracias, Yanni, por suscribirte. Entonces, quería preguntarte un poco, porque yo también llevo mucho tiempo detrás, quizás no haciendo contenido siempre, pero he estado muy pendiente y también he estado detrás de un canal. Y por suerte, pues me centraba mucho en eso y también subió, creció y tal. Y luego ya pues nos desvinculamos un poco más. Entonces, yo quería preguntarte un poco si tú has indagado, habéis visto y todo eso, de que hay ciertas cosas que no se pueden. No se les puede establecer una lógica. Es decir, en el caso de tema SEO y tal, principalmente en YouTube. Tienes que centrarte, y esto es una mini class, y tú me corriges también porque seguramente sepas más que yo, en lo que vaya hablando acerca de pues tema posicionar un vídeo que funcione, que tenga repercusión y todo eso. Es importante, por un lado, la miniatura, porque eso determina el CTR, que son los clics por impresión. Ahí está. De cada tantas personas que vean, si a lo mejor de cada 100 personas, 10 ven el vídeo, es un 10%, es un CTR de un 10%, y ya sabes que a lo mejor. Está bastante bien. No está mal, no está mal. Luego, por otro lado, tenemos, bueno, tanto la miniatura como el título, os diría, porque al final es un título y ver la miniatura de lo que compone el vídeo determina el CTR. Por otro lado, diría que es importante la retención de audiencia, es decir, porque al final un vídeo que la gente se queda viéndolo pasmada ayuda a que se reproduzcan más anuncios, porque si dura más de 8 minutos, pues pones más anuncios y al final pues todo, sabes que YouTube es una empresa y pues cuanto más tiempo de visionado, mejor para ellos, mejor para nosotros, ¿no? Y luego diría que fíjate que me habían llegado algunos rumores, ¿no? Pero luego hemos hablado título en miniatura, que compone, bueno, el CTR. Luego hemos hablado de la retención de audiencia. Y luego, algo que va a la par con el título, es la descripción y la etiqueta, que determina un poco el posicionamiento. Aunque va un poco todo a la par, en ahí conjunto. Está. Entonces, a mí me llegó un poco los rumores, Juan, de que YouTube iba a eliminar la etiqueta. Porque, fíjate que es algo muy importante, ¿no? Poner palabras relacionadas. Para decir brevemente,
pone un título y lo que salga en el título tiene que componer lo más importante del vídeo. Que sepas que haya... Que vamos a hablar de Antonio David. Antonio David tiene que estar en el título. O haya algo referido porque sabes que es lo que mayor factor de búsqueda hay. Va a buscar la gente, entonces son intereses. Entonces, si está en el título, siempre está bien. Las tres primeras líneas de la descripción, 3, 4, también ayuda al posicionamiento del vídeo. Y la etiqueta. Sí. Cosa que la etiqueta, claro. A mí me ha llegado el rumor y eso de que puede ser que desaparezca. Más que tú, porque tú vas a la pestaña del vídeo de configurarlo y ya te sale como un extra, un mostrar más. Está muy aparte. Antes era abrir la pestaña, pum, importantísimo, la etiqueta, la miniatura, tú. Y ahora como que está más a un lado. Y la etiqueta, que es lo que estaba hablando, pues al final es eso. Lo juntas con el título, la descripción y las etiquetas, que tienen que tener palabras clave. No puedes poner una frase entera porque no sirve de nada. Un ejemplo muy fácil de buenas etiquetas puede ser cosas que te salgan recomendadas en el factor de búsqueda, que es como la cola esa. Tú pones Antonio David y te pones Antonio David directo, Antonio David Marta Riesco. Ta, ta, ta. Claro, y eso es súper importante. Entonces, ahora vengo, ahora vengo un poquito con la pregunta, que yo creo que a todos no explota la cabeza. Hay vídeos de 100.000, 500.000, muchas visitas, compara los números. A lo mejor el canal tiene 100.000 y el vídeo tiene 200.000, lo cual es buenísimo. Creo que si tienes 100.000, con que vean tus vídeos un 40% o algo así, está bien el canal. Entonces, sí. Ves un vídeo que, uno, es una miniatura cutre, random, que no tiene, dices, bueno, puede interesar, ¿no? Al final, aquellos vídeos virales que ves, que es súper cutre, con dos bandas negras y tiene 1 millón de visitas. Título, muy random también. Etiqueta, no hay. Descripción, a veces tampoco hay. ¿Cómo explicas que solo con la retención de audiencia o cuatro cositas así, sin tener nada, sin tener un vacío casi a nivel de SEO, tengan visita en YouTube y funcionen, que es la cuestión? Esa era un poco la pregunta con la mini class. Vamos a ver, hay canales. El otro día estaba viendo precisamente esto. Hay muchísimos. Yo el otro día estaba viendo un reportaje, precisamente en YouTube, que había un señor que había en una semana había captado 1 millón de suscriptores. Entonces, claro, empezaban a investigar un poquito por qué pasaba esto, ¿no? De lo de tener en una semana 1 millón de suscriptores, una auténtica barbaridad. ¿Qué pasa? Que al final fue un señor que hizo un vídeo en el que decía que estaba arruinado, que se tenía que ir al campo a buscarse la vida y que, bueno, y empezaba a hacer sus pinitos, ¿no? Pues estaba por aquí, plantaba una lechuga, se había comprado una cabra y todo esto. La gente se había suscrito a su canal por pena. O sea, no porque el contenido fuese bueno, porque luego analizando las visualizaciones, si tú tienes 1 millón de suscriptores y tienes 15.000 visualizaciones, la lógica te dice que la gente se ha apuntado por pena. Y ya sabes que de YouTube se cobra por visualización, no por suscripción, ¿no? Entonces, volviendo nosotros, por ejemplo, en el canal de Antonio David, nosotros hemos tenido muchísima gente que se ha suscrito, gente que está con ganas de verle. Hemos atravesado un bache complicado, hemos llegado a los 110.000 suscriptores y con el bache este dijimos, ostras, nos vamos a pegar una leche, porque claro, ten en cuenta que hay detrás un movimiento y oye, perdimos 6.000 suscriptores, bastantes menos de los que creíamos, y eso quiere decir que la gente se identifica, o sea, quiere ver el contenido de esta pena. No se han suscrito por pena, sino que se han suscrito porque realmente les interesa el contenido. Entonces, yo prefiero un canal que tenga muchas visualizaciones y que tampoco tenga tanto suscriptor. Hay algunos canales que tienen 500.000 de suscriptores y luego tienen un índice de visualización, pues, y luego tienen 17.000 visualizaciones. Digo, joder, a ver, tú podrás alardear y te podrán dar la placa de la que sea en YouTube, pero de visualizaciones andas bastante escaso. Y luego otra cosa, decías tú de lo de las etiquetas. Las etiquetas sí que he oído yo también el rumor de que quería quitarla a YouTube porque ya se estaba haciendo un uso desmesurado e incluso fraudulento de las etiquetas, que al final no tenían absolutamente nada que ver con el contenido.
sí que quieren empezar a darle mucho más hincapié. Tú ya sabes que los subtítulos también dicen que van a empezar a monetizar, o incluso no posiciona, no monetiza, sino que posiciona, ¿no? Entonces, claro, YouTube lo que quiere es darle prioridad al contenido. A mí me parece una práctica bastante desleal con tu público de poner ahora lo que se llama el clickbait, ¿no? O sea, poner una miniatura y una descripción que luego no corresponde con lo que realmente te están contando. A mí eso no me parece bien. He visto algún vídeo últimamente que te pone y te dice bombazo, y luego hablas y dice que coño de bombazo. Primero, si le has copiado el vídeo a otro, y segundo, esto no es un bombazo, es una mentira, porque ese bombazo no ha sido. Yo creo, entonces, fíjate sí, que sí, perdona. No, bueno, acaba, perdón. No, que yo creo que al final en un vídeo tiene que haber una concordancia entre qué es lo, la miniatura, la descripción del vídeo, el título del vídeo y luego, pues lógicamente, el contenido. Porque en el clickbait eso te dura hasta que la gente se dé cuenta de que esto es un fraude, por así decirlo. Entonces, yo no estoy. A mí lo que me gusta es que todo sea una conjugación de lo que realmente quieres transmitir a tu gente, que es al final aquella gente que está confiando en ti y que te está dando de comer. Entonces, bueno, en la descripción pues hay mucha gente que lo utiliza sin tener en cuenta, simplemente porque te posiciona en YouTube. Y yo creo que YouTube lo que quiere es, el algoritmo de YouTube quiere cambiar todo esto para que realmente el contenido sea de calidad. Pues fíjate que con todo lo que has dicho, yo lo basaría todo, y lo sigo pensando, en una sola palabra: en interés. Tú haces que tu gente tenga interés, ya sea como lo que tú has dicho. Hay un título que tiene clickbait, pero, o sea, un clickbait que tú entras y no te sientes engañado, ni es una mentira. Entonces, lo sigues manteniendo interesado. Lo mismo que estás tratando un tema y de repente dice algo tuyo, un problema tuyo, y eso es interés. Y aunque no trata el 100% o el 90% de tu contenido, que es salseo de televisión, tú cuentas algo tuyo, y si hay interés, ese vídeo va a tener tantas visitas o más que el contenido que sueles tratar. Entonces, yo creo que se basa mucho en eso, en interés. Entonces, sí, pero es que tú tienes que darle a la gente lo que esperan de ti, y lo que no puedes hacer es defraudarle a tu público, que al final es, ya te digo, que es el que te da de comer. Entonces, pues eso te digo yo, tiene que haber una concordancia. Si tú pones una miniatura de alguien tirándose los pelos y luego dices, yo qué sé, YouTube, me voy de YouTube, y luego en la descripción del vídeo aparece que es que no es que te vas de YouTube, sino que has oído campanas de algo de YouTube, y dices, joder, pero que me estás engañando. Entonces, sí que tiene que ir todo, es una conjugación de todo. Y yo creo que lo que quiere hacer YouTube es eso, empezar a quitar prácticas fraudulentas de que no corresponda el contenido con lo que la gente espera. Te voy a decir una frase y tú me dices qué opina. ¿Crees que cualquier tipo de publicidad es buena para una marca, un canal, un algo? Bueno, a ver, siempre y cuando no vulnere lo que es la misión de la empresa, sí, vamos, o sea, no. Yo creo que sí, vamos. O sea, a ver, lógicamente, si tú estás, vamos a ver, si tú estás vendiendo, por ejemplo, una peluquería, te voy a poner un ejemplo, y tú estás viendo cómo una persona le ponen mechas en una peluquería y de repente te viene un anuncio de publicidad de que estás calvo y vete a Turquía, joder, pues eso no tiene mucha concordancia, ¿no? Entonces, es como que, pues eso, es un poquito que no corresponde. Pero bueno, al final YouTube es el que determina qué tipo de publicidad tiene que ir y cuál no. Lógicamente, vídeos que tengan mayor repercusión van a poner los anunciantes que más paguen, y los que tengan menos repercusión, pues lógicamente pondrán los que menos. Te voy a redirigir un poquito más la pregunta. En vez de en cuanto a negocio, sino dentro de YouTube. Un canal que sea hateado. No te veo bien. A ver. Perdona, repíteme. Voy un segundo. Hola, buenas. ¿Ahora sí? Sí. Vale. Como te decía, te lo voy a redirigir un poquito en cuanto a YouTube. Y es un canal que tiene más o menos visitas normales o va bien, pero que lo que hace tiene mucho hate, y que hay otros canales que hacen que, bueno, que tenga publicidad, pero sea mala. ¿Dirías que es una buena publicidad para un canal, por ejemplo, el recibir hate?
O sea, odio estar en contra suya porque muchos canales... Espera, FJ, que es que te vuelvo a oír entrecortado, perdón. Se va que es que no, te he oído la pregunta a Carlos. Perdona tú. A ver si se estabiliza esto un poco. Decía, hate es odio. O sea, igual aunque no sea... A ver, se me va otra vez el audio. Sí. Espérate. A ver, venga, dale. A ver si puede ser. Me refería a gente que está en contra suya, odio, bueno, odio que no lo apoya, ¿no? Entonces, ese tipo de publicidad, si yo hago yo y otros canales vídeo en contra de alguien y esa persona más o menos le va bien, pero está recibiendo mala publicidad porque hay mucha gente que se está poniendo en contra suya por cosas que nosotros estamos comentando, ¿opinas que hay una buena o mala publicidad para el canal? Si el canal va bien o va normal y eso. O sea, ¿seguir atacando al otro? O como es que no te he entendido muy bien la pregunta. A ver, ¿cómo me explico? Es que más o menos he referido a varios canales hacen vídeo en contra de otra persona, ¿sí? ¿Vale? Y esa persona tiene un canal que está recibiendo mala publicidad, pero está recibiendo visitas y está recibiendo números. Para ti, que, o sea, esa... Sí. ¿Tú crees que sería buena publicidad porque al final está engrandeciendo el canal o le está dando más visibilidad? ¿O crees que es mala porque al final la marca o el canal está perdiendo? Porque está perdiendo credibilidad y demás cosas, ¿no? O sea, ¿quieres decir ir de víctima? Más o menos. Bueno, me he saltado con otra cosa, pero... No, porque a ver, si yo veo que hay canales que están, lo que están haciendo es criticando las prácticas de otro canal y ese canal, por el mero hecho de que otros le critiquen, está recibiendo mayor visita, al final te conviertes en un frontón, ¿no? O sea, lo único que la gente va a ir a ver ese canal, pero no porque va a ir por morbo, o sea, no es porque el contenido sea bueno o malo, entonces... Al canal que está recibiendo todas las críticas, yo le cogería, le reconduciría un poquito la temática del canal para que deje de recibir tanta crítica. Pero claro, otra cosa es que le esté yendo bien a base de recibir críticas y el otro se dedique todo el rato a defenderse, ¿no? Entonces, yo sería partidario. Vamos, también me imagino que los canales que están haciendo este tipo de cosas, pues también les irá bien, pero no. O sea, una cosa es unos atacan y el otro se defiende, ¿no? Sí. Más o menos, sí, ya, ahí pues. Seguir ese rollo. Yo te iba a decir mi opinión de que al final a la larga, aunque sea una buena publicidad porque te dé buenos... Mala publicidad, perdón, aunque te dé buenos números durante un determinado tiempo, es una... Bueno, es una publicidad que hace... digamos que causa problemas a tu marca, a tu imagen, ¿no? Entonces al final a la larga es malo. O sea, sí, a ver, bueno no es bueno, porque lo que ya te digo yo, que la gente lo que va a hacer es va a visitar tu canal primero para contrastar que lo que están diciendo el resto es realmente lo que corresponde. Aquí pasa como en la vida misma, ¿no? O sea, bueno, hay gente que no comprueba, hay gente que no comprueba y directamente va a atacar, por ejemplo, no comprueban, digo, que hay gente que apoya un canal y lo que diga va a misa también, que es otro factor, bueno, pero sí, bueno. Sí, pero bueno, sí. A ver, los radicales, por no llamarlo de otra forma, hay en todos los lados. O sea, hay gente que crea prejuntillas. O sea, tú puedes coger y que sea de día y estés diciendo que sea de noche, la gente se va a creer que es de noche, porque al final... pero bueno, esos son los radicales de los canales, que en todos lados hay, ¿no? Pero y que no tienen ningún tipo de criterio, ni yo creo que incluso pierden la credibilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues le van a defender siempre a muerte, diga lo que diga. Y yo creo que esta gente hay muchas veces que se aprovecha de eso también. Vale. Es que se nos ha liado un poco el tema, pero bueno, al menos creo que he podido escuchar un poco esa opinión que buscaba. Yo no sé si lo has liado tú o lo he liado yo o lo hemos liado los dos, pero bueno. Yo creo también sé por dónde van los tiros. Sí, por eso me ha hecho gracia, que me has dicho de victimismo y digo, bueno, a ver, te has saltado toda la pregunta, o sea, te has saltado toda la pregunta sin contar que hubiese eso, pero ya sabes, ya está un poco puesto al día. Bueno, pero es que, a ver, es que a mí no me...
Este, a ver, vamos a una cosa. Esto como cuando te dicen, eras gilipollas y realmente empiezas a pensar y dices, ostras, pues este se ha pasado porque me ha llamado gilipollas. Si 5 personas ya te llaman gilipollas, igual es que lo eres, ¿no? O por lo menos empezar a pensar que lo que estás haciendo no es que realmente sea lo mejor. Y yo creo que ahí tienes que hacer una especie de ejercicio de autocrítica y decir, oye, pues mira, igual es que lo que estoy haciendo yo no es lo correcto. Entonces, pues te tienes que empezar a pensar. Eso es lo que pasa. Si te lo dice una persona, lógicamente, pues tampoco tiene ningún tipo de... No tienes que darle mayor importancia. Pero si te lo está diciendo todo el mundo... Joder, pues igual te tienes que empezar a reflexionar sobre lo que estás haciendo. Te voy a hilar esto un poco porque en algunos casos puede ser completamente diferente. O sea, hay un dicho en latín que no sé cómo se decía, pero bueno, había un dicho que esto es lo que le ocurrió a Dala. No sé si sabes quién es, Dala Review. Sí. Todo el mundo decía que era esto y lo otro, y luego... En años más tarde, en juicio, nada, o sea, no lo era, ¿no? Entonces, por eso es con respecto a lo que tú has dicho, o sea, puede ser que en caso muy dado, sí, pero no es general, quizás, no se puede generalizar porque puede ser que un grupo de personas esté en contra de alguien porque se hayan tergiversado cosas, o que te digo yo, se haya manipulado información y luego lo hacen peor persona y luego, por ejemplo, no es así. Por eso digo que es un poco... Sí, entiendo que se puede aplicar a distintas personas, pero no se puede generalizar lo que tú has dicho, creo yo. ¿Me escucha? A ver, un segundito. Hola, hola, hola. ¿Va todo bien? A ver, hola, hola, hola. Explota, Juan. Hola, 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 hola. Soy yo, es Juan. ¿Va el directo bien? Hola, hola, hola. Es Juan. Parece que es Juan o soy yo. Creo que es Juan, ¿eh? Hola, hola, hola. Vale. Es Juan, que se ha caído, creo yo, ¿eh? Por suerte no soy yo. Qué pánico, tío. Directo. Uy. Como, ¿qué tal? O sea, nos vamos a estar mucho más, pero creo que espero que se haya hecho interesante la charla. Se te ha congelado, Juan. No sé si me escucha. A ver, vuelvo a llamar. No me digas que se ha caído Discord. ¿Me escucháis, gente? Es Discord, no soy yo, no puede ser. O sea, cuando no soy yo, es el propio Discord, ¿no? ¿O cómo? Uy. A ver, a mí se me ha conectado, esperando terminal, ¿eh? Hola, hola, hola. Uf, me pone esperando terminal, ¿eh? Súper raro esto. Claro, me han puesto la cámara, lo que pasa que a mí no... Ay, no puede ser. Esperando terminar me sale. ¡No! ¿Por qué?
No. Voy a resetear Discord, ¿vale? Voy a cerrar Discord. A ver. Catástrofe. Bueno, iba a estar un poquito más, no iba a estar mucho. Estaba muy bien la charla. No quería quitarle mucho. ¿Qué hora es? Son las 10 menos 10. A ver, abrimos Discord de nuevo. No pasa nada, gente. Espero que los poquitos que hayamos estado por aquí... No sé, YouTube... imagino que bueno, entre el interés de la gente y que he visto que quizás no ha habido mucho interés o lo que sea, pues no ha terminado de inmediato. Hola. Hola, hola, hola. Sí, te escucho. Ahora. Igual ha sido... No sé de qué ha sido, la verdad. Pero... A ver. Ahora. No sé si ha sido la terminal o algo, porque justamente es que además Discord estaba dando problemas ayer o antes de ayer. Había una sicaria de las mías que también estaba teniendo problemas. Alguien de mi gente con Discord. Pero ya, bueno, ya pero está. ¿Pero tú me ves ahora mismo? Sí, yo ahora sí te veo. Lo que pasa es que antes, vale, ya está, de repente ya está. Se congeló. Y yo mirando la conexión y digo, esto está bien. Estoy hablando con el chat. La gente me está respondiendo. Y yo nervioso y digo, ¿qué está pasando? No puede ser. Entre mi PC y esto... Vale, ya está. No quiero alargar mucho más. Creo que estaba interesante el tema. Pero no quiero tampoco restarte mucho tiempo. Creo que 2 horas están perfectas. A mí tiempo no me quitas en absoluto. O sea, yo me la doy ahí para ti. Y ¿Cuánta gente tenemos ahí en el viendo el vídeo? Estamos ahora mismo 52. Ah, bueno, Eche. Bueno, pues nada. Sí, entre lo de la conexión, imagino también. Yo creo que, fíjate, no sé si se hubiera planteado... Es que a veces no quiero rayarme demasiado, pero a veces simplemente un vídeo que va bien, a mí me pasa en el principal. En el canal principal me ocurre muchas veces que como un canal muy viejo, hay cosas que deberían de funcionar, qué sé yo, esto va a tener interés, y no funcionan. Y a veces me pasa, me sigue pasando. Con la entrada de público nuevo, no lo sentí, ¿no? Hasta que luego ya bajó un poco toda la gente. Y en el canal secundario, que es un canal nuevo, que chasqueo los dedos y no me complico extractos como lo que hace Javi, por ejemplo, y sin mucho problema, sé que los temas que funcionan van a funcionar y va así. Y muchas veces hasta tienen más visitas que un vídeo currado que yo puedo hacer para el canal principal. Entonces, siento muchas veces, de hecho esto lo estaba planteando, de hacer... Yo antes hacía Salseo Millennial, trataba cosas de youtuber, y estoy pensando en hacerle un canal, en un tercer canal, porque el principal, ahora lo estoy dedicando a temas un poco más los de siempre, que si Juanjo, Juanca, Javi, comento alguna cosa de Diego Arrabal o Antonio David, pero muy sin tocar televisión. Entonces al final estoy muy... Creo que acabo un poquito, al final voy a terminar un poco aburriendo. Entonces, quiero hacer una cosa que ya me gustaba de por sí y que sé que ahora no lo puedo hacer porque el público... Es difícil hacer un cambio, pero el público ha determinado un poco el contenido porque por mucho que... Sería un cambio muy a largo plazo hasta que aceptasen un contenido, ¿no? Entonces, es un poco lo que... Yo lo he visto. Yo cuando más o menos he visto un poco al principio del directo y digo, vale... Va a estar muy tranquilo. Igual luego después del directo puede ser que funcione y lo vea más gente. Pero en el directo ya, cuando, tristemente, por lo menos con el canal principal, bueno, en muchos canales me suele ocurrir, bueno, en general en los canales, al principio en los primeros tramos, si no vamos allá, el resto ya cuesta que vaya, a no ser que sea un vídeo que sea que permanezca. Pero bueno, yo creo que hemos estado pasando... Hemos tenido una buena charla. Oye, una pregunta. Dime, ahora dime. Que lo has aceptado, ¿qué le ha pasado a Juanca estos días? ¿Que anda un poquito cabreado o no sé qué le pasa? Nada, porque cuando se volvió de Perú tenía problemas personales con su pareja. Esto lo hizo el público. Yo hice algunos vídeos para el secundario que trato mucho todo esto. Todo lo que hago en directo, los extractos los mando al secundario, que tiene mil y pico suscriptores. Entonces, yo estuve contando, bueno, estuve viendo eso, hizo un directo, digamos, tratando su vida personal como si fuese una noticia de las que cuenta de Sálvame y todo esto. Y yo estuve defendiendo mucho, a ver, yo le daba mi ánimo y tal, Juanca, pero esto no lo hagas público porque al final puede ser que entre en un bucle de dar pena, victimizarte y que tu gente esté dándolo todo porque te apoya.
Y al final te acabas pareciendo a otra persona que ya conocemos con el tema de victimizarte. Entonces, le hice alguno, hizo luego otro vídeo diciendo que no se encontraba bien ese día, que no tenía ganas de hacer vídeo. Lo comenté y que no sé si... Ah, en ese vídeo enseñaba su silla que no tenía respalda y dice, joder, tiene un millón... Entre los tres canales, 1.200.000 o 1.500.000 en 500.000 visitas. Por ahí, más de 1 millón de visitas entre los tres canales. Mala donación, el vicio y todo eso. Y digo, objetivamente, no sé lo que tienen, cómo te lo han montado, si te lo han montado bien o mal. Pero no debería de enseñar esto primero y dar pena con lo de la silla, porque mucha gente en los comentarios diciendo, a ver, que una silla vale, que vale con respalda o algo decente, 60, 50 euros. Es que, pues, da mucha esa perspectiva de que no estaba bien de dinero. Y encima, sobre todo, profundizándose en su vida personal, y eso lo comenté. Y luego él hizo una... Me respondió a eso, y lo que hizo, o sea, no fue de formal, sino que me enseñó que fregaba escalera. Yo no sé si era del lugar donde vivía, si era un poco... No sabía si tomármelo en serio o tomármelo con humor, porque lo hizo con humor, ¿no? Y me enseñó que fregaba la escalera una vez a la semana por 15 euros. Bueno, a ver, yo creo que con estos temas no hay que frivolizar. Si estás diciendo tú que los números de él son los que son. El otro día estuve viendo yo una reacción que tuvo a un vídeo de Carismán y la verdad es que, a ver, me pareció desproporcionado. Yo creo que la gente cuando está caliente, al final, pues eso, comete errores. Y yo creo que lo que hay que hacer es esperar un día. Sí. Claro, entonces, a ver, una cosa, y menos a Carisma, que lo que hace las cosas es las hace bien, no se mete con nadie, es bastante respetuoso. A mí eso no me pareció bien, y al igual que con Carisma, pues sí, yo creo que ha habido veces que no estaba a la altura. Yo creo que en ese sentido tendría que reflexionar un poquito sobre cómo reaccionar ante situaciones. Entonces, bueno, pues la verdad es que no he visto mucho de él, pero las veces que he visto andaba por ahí preocupado y que si ando luego haciendo una pregunta también, que si voy a Sálvame, no voy a Sálvame, o que le habían dicho no sé qué, vamos, la verdad es que no... Bueno, hoy cada uno que haga. Hoy he hecho bastantes vídeos sobre lo de el directo de Javi y Antonio David, que luego le echaré un vistazo a ver si hay algo reseñable. Y tengo algunos temas por ahí que tengo que comentar y tal, pero no sé. A mí, a ver, yo lo diré y siempre lo intento decir en los vídeos, que no se vaya a atacar, a insultar, a faltar respeto. Que yo voy a decir mi opinión y en base a eso tú puedes ir a su vídeo o no, a lo que quieras. Y puedes decir que, pues, puedes dar también tu opinión, pero siempre intentando, pues, no atacar ni meterte, ¿sabes? Dañar, por así decirlo, ¿no? Bueno, el ahora vamos a lo de antes. Tú has citado a Juanca, ahora voy a entrar yo en el tema de Juanjo o Juanjus. Creo que no me gusta ahora mismo la postura que está adoptando, porque yo creo que ya está empezando a faltar el respeto. Ya he visto un par de cortos en los que, bueno, o sea, se suele decir vulgarmente, ha cagado fuera de tiesto. Tú lo puedes coger y afirmar categóricamente que una persona le ha puesto los cuernos a otra sin tener absolutamente ningún tipo de información ni de rigor. No puedes hacer eso. Otra cosa, he visto yo hoy una barbaridad, que había dicho que de casa hay que salir con los trabajos hechos. O sea, me parece que en ese sentido está muy crecido y debería relajarse, porque está, para mí ahora mismo ver eso, ese tipo de prácticas, se está haciendo daño a sí mismo. Pero bueno, es una opinión personal y a mí no me parece bien que lo que está haciendo, vamos, sobre todo con una persona que lo has defendido a uñas y dientes hasta hace cuatro días. Si el problema no es cambiar de opinión, es que se te vea el plumero y vayas para allá, para acá, y te cambies de chaqueta y no seas tampoco muy lógico y no tengas tanto sentido común a la hora de comentar cosas. Si cambio de opinión, no está mal, pero al menos no... Que no vaya así, porque falta el respeto, como dices tú, también afirmaba en un directo eso. Intenta ser un poquito más riguroso, y aunque opines diferente a él, que no quiere decir que vayas contra él, sino que sea diferente. Ya de hecho que viene de comentar todo lo que ha vivido y todo lo que ha pasado con,
con Antonio sí, David. Sí, pero que está haciendo afirmaciones un tanto, pues eso, que está cagando fuera de tiesto. No, a mí, y no es por... o sea, yo no tengo que idolatrar a nadie, pero los canales de salseo como, pues eso, Amparo, Ave Nocturna, Javi Hablando Claro, Javi Oliveira, Enrique, todos... Me parece que da una visión crítica, pero no faltan al respeto. O sea, tú puedes decir que una persona se ha equivocado sin faltar al respeto. Lo que no puedes hacer es aprovechar la coyuntura para empezar aquí a empezar a atacar lo que hasta hace 4 días defendías. E incluso desvirtuarle la realidad. A mí eso me parece que, primero, no eres sincero contigo mismo y no eres sincero con tu audiencia, que es la que te ha de comer. Y vuelvo a repetirlo. Entonces, no me gusta este tipo de prácticas. Y a mí me afectan porque no estás teniendo ningún tipo de rigor a la hora de dar información. Lo veo igual, la verdad. O sea, nada, y porque tengo que ver todavía unos clips de ahora, pero bueno. Me parece muy acertado pues, tu comentario. Ya tienes estómago para verlos. Está acostumbrada a la gente, no le gusta, pero es que al final es lo que te digo, Juan. No sabes. O sea, yo quisiera ser más disciplinado con el contenido que hago y ser más constante. Pero a veces lo que te ata es lo que te he dicho, tío. Porque a veces, mira, el principal, para que apoyen enteramente o vaya. O funcione, no que apoyen. Porque yo sé que hay gente que va a estar ahí, que al final haga lo que haga, pues quiere darle una oportunidad y quiere tal. Pero llega un punto que es que, como es muy a largo plazo, hay ciertos temas que sabes que es que los va a tocar y van a ir bien y la gente va a estar interesada también si los replanteas bien para que sigan interesados y no se cansen del tema. Y eso. Y pasas como por ciertos momentos que yo quisiera que ojalá como que se calmen y vaya todo un poco más organizado. Por eso admiro también mucho... Admiro lo de Javi porque me ha pasado lo que a él, porque a través de él me vino todo este público que yo no manejaba. Que me vino señorería y yo esto lo he dicho, que a mí valoro muchísimo este público porque es súper fiel y me apoya un montón, pero no estoy no he sabido adaptar el contenido a largo plazo para que esta gente siguiese manteniendo el interés, que es un, o sea, también te tira mucho de los pelos pensando, me imagino, todos vosotros para el canal de Antonio David plantear ciertas cosas que sigan manteniendo el interés. Bueno, por suerte Antonio David todo el día siempre está la gente hablando de él y siempre puedes coger de aquí, de allí o siempre estar atentos, pero es difícil porque es como trazar un plan de marketing, un plan de ¿sabes? Para el canal. Una cosa, yo te veo a ti que lo haces bastante bien, o sea el contenido de tus canales atrae, o sea, no, yo creo que lo haces bastante bien, o sea, no sí. Tengo ningún tipo de pero hacia lo que planteas tú. Nada, gracias. Te iba a pedir algún consejo que surgió con lo de antes al haber visto algo mío, si tenías alguna cosita, si había visto algo que dices, oye, pues esto lo puedes mejorar tal, lo que sea. No, si es que ya te digo que no, por ahora no tengo ningún pero. Si realmente ves que el salseo y lo de la señorería te va a reportar la masa crítica, los suscriptores y las visualizaciones que tú esperas, pues oye, tira por ahí, porque ya te digo que la gente ya, sobre todo de una determinada edad, se está volcando mucho más en YouTube. Y yo creo que ahí vas a ser uno más y yo creo que vas a tener el apoyo del resto. O sea que si realmente ves una oportunidad de negocio ahí, tira para adelante. Vale. O sea, gracias. Que hay veces que le puede chirriar un poquito a la señorería tu juventud, porque dicen, ostras, es que este es demasiado joven para aquí, pero es que, joder, si lo haces bien, ¿qué más da que tengas 20, 25 años o lo que sea? Fíjate tú, Javi, no tengo ni idea de la edad que tiene, pero bueno, su media de edad con la señorería es bastante alta y lo hace muy bien, O sea, primero porque es un tío muy salado, que el contenido que aporta es muy bueno y sobre todo que los suscriptores que tienen son realmente fieles y ya digo que y es muy divertido aparte, vamos, que al final hay bastantes problemas tiene la gente como para que encima irte a un canal de YouTube y encima te planteen más problemas. Yo creo que al final es pasarte un buen rato, echarte unas risas y sobre todo estar informado y con eso ya tienes
con esa combinación es una combinación explosiva para que realmente te lo pases bien y te merezca la pena invertir una hora de tu vida viendo eso, que es lo que me pasa a mí. Yo hay veces que cojo y estos youtubers, como tampoco quieren pisarse unos a otros, que me parece muy bien, claro, Javi Oliveira empieza con el directo de las 6 y va hasta las 8, y a las 8 enlaza Karimán, y luego viene Atlante, y cojo y digo yo, bueno, ya paso de ver a tantos estos, pero claro, te viene y Javi Oliveira, iros al canal de Karimán. Y sí, oye, pues ya me ha jodido la tarde. Hay mucha comunidad, ahora, sí. Hay mucha comunidad que se comparte en... A ver, compartimos todo. Y entonces al final, si nos pisamos un poco, se nos presenta que cuando intentas hacer un... Igual en los vídeos, bueno, es más duradero. Un directo es... Pero que me parece muy bien porque se van pasando unos a otros, pero es que el contenido al que le pasa también me interesa. Entonces ya y me pasa y conectado... 4 horas sin quererlo ni beberlo, o sea que vamos, o sea que está muy bien. Entonces, bueno, pues oye, pues si te gusta esto, ves que hay una oportunidad, pues tira para adelante, porque ya te digo que si cuentas con el apoyo de Javi y otros youtubers, pues por lo menos ya no empiezas desde cero, empiezas desde más 5.000. Sí. Luego también hay que estar a la altura de las circunstancias, claro, porque luego si te redirigen a unos canales que luego al final tú no das el do de pecho, pues lógicamente ya no te van a recomendar. Pero bueno, no te voy a dar lecciones de vida yo a ti, que lo haces bastante bien. Nada, gracias. Una última cosa. Bueno, es que no sé si preguntar alguna cosa más. ¿Habéis quedado con alguna duda o alguna pregunta así interesante? Pero no quiero quitarle más tiempecito. Creo que 2 horas más o menos redondo y lo zanjamos por aquí. A ver si no, yo soy de los que me lo guiso y me lo como. Me hago la pregunta y me respondo a mí mismo. ha preguntado por aquí. Dime. Sí. No. Es que ya acabo con el tema este. Mira, lo último de lo de Juanjo, me parece. Yo el otro día estuve viendo un clip en el que decía que Antonio David Flores ya estaba pasado de moda y que ya iba a dejar el tema aparte. Sí. Eso lo oí yo hace recientemente poco, cuando ha pasado, pues yo no sé si hace un mes. Joder, para que esté pasado de moda, el 75% de los títulos de los vídeos que has publicado últimamente tienen la palabra Antonio David Flores. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Está pasado o no está pasado de moda? Y te lo digo porque yo a Juanjo le conozco y tuve oportunidad de conocerle en Málaga. Y joder, y he hablado varias veces por teléfono con él, no me parece que sea un mal tío, o sea, he hablado con él y es muy, vamos, bien, muy bien. Pero claro, luego coges y ves eso que hace y digo yo, ostras, que esto no me cuadra nada con lo que yo he visto. Entonces, por eso que no, es lo que voy, que eso no me gusta. O sea, yo creo que hay que ir de frente. Y yo creo que deja mucho que desear en red, en persona, como pues no hemos tenido oportunidad de conocerlo, pero al final te van a juzgar, por lo menos en un principio, de lo que vayas dejando, del rastro que vas dejando en las redes. Claro. Dime. Dice por aquí Farinalda, pregúntale por favor por qué cuando buscas su nombre en Google aparece su foto en una entrada de Wikipedia sobre un obispo del siglo XVI. Entiendo pues que... mira, la verdad es que yo me quedo sorprendido, sí, porque sí, hay un obispo del, no que sé, creo que fue del siglo XIX o algo así, que sí, que tiene mi nombre y apellidos, pero bueno, no tengo ni idea, no... Ah, mira, justamente sí. Acaba de mandar también la pregunta por Superchat. ¿A qué? ¿Sí? Juan, creo que cuando buscas en Google Superchat, tu nombre, eso está bien, sale tu foto en una entrada de Wikipedia de un obispo mexicano del siglo XVII. No, pues ya te digo, sí, a mí me sorprendió. Hay veces de estas cosas que te da por buscarte a ti en Google y decir, bueno, a ver si me están poniendo a parir o algo así. Pero bueno, no, sí, aparecía un obispo. Está gracioso, ¿eh? Fíjate que tiene un nombre como de... Era de... Espérate, lo voy a revisar porque era Juan López de... Zárate. El D en los nombres. O sea, que queda muy señorial, muy de... Ya. Como de... Sí. Como muy de rancio abolengo, ¿no? O sea, que dicen por ahí. No, sí. Queda... No, pues aquí me tienes currando como un desgraciado y levantándome todos los días para tirar adelante. O sea que nada, no es mi caso, ¿eh? Y si lo hubiese, alguno de mi familia se ha quedado con toda la pasta.
Ay. Una última cosa ya. ¿Tienes algún proyecto, algo adelante, aparte de tu trabajo y alguna otra cosa que estés llevando para con Antonio David? ¿Tienes algo en mente, alguna meta, algo que todavía diga, oye, pues tengo ganas de llegar a esto o tengo este objetivo antes de que pues no tenga la oportunidad de llegar a esto, se haga demasiado tarde, ¿no? Pues mira, tengo un proyecto muy bonito y está que quiero tirar adelante. Todavía no he tenido tiempo, pero es un proyecto que en breve voy a desarrollar, que está vinculado con gente de la tercera edad. Y eso lo voy a tirar para adelante este año y yo creo que va a ir bastante bien. Va a ir bastante bien porque cada vez hay más gente sola, con ancianos que están solos, y lo voy a tirar para adelante y yo creo que va a ser muy bueno. O sea que va al hilo de algo que hemos comentado antes, pero bueno, no voy a dar pistas, que luego si no aquí me van a copiar y me van a copiar la idea y ya se me acabó el chiringuito y la ilusión. O sea que sí, es un proyecto que tengo muchísimas ganas de tirar para adelante y ya os enteraréis. Vale, pues estaremos atentos a tus redes. Te he puesto, tenéis el Twitter de Juan, lo tenéis en la descripción del directo, ¿vale? Seguidle por ahí y vamos a dejarlo por aquí. Yo creo que ha estado una charla bastante entretenida y, joder, Juan, qué majo eres y que además se puede tratar muchos temas que compartimos en parte y también se me hace súper interesante el tema de la parte de detrás de Antonio David y conocerte a ti, tío, porque es como no he tenido tampoco la suerte o la oportunidad de hablar con gente así más profesional dentro de este mundillo. Bueno, oye, pues mira, pues todo lo que necesitas, luego si no en el Twitter te doy mi número de teléfono y ya charlamos y si algún día quieres que participe otra vez, pues yo ya sabes que encantado, no te he puesto ningún tipo de filtro ni preguntas pactadas ni nada, simplemente a mí me gusta ir de frente y ya está. Vale, genial. Pues nada, nos despedimos por aquí. Un abrazo a todos y pues ya nos veremos en futuras charlas y por el canal principal y demás. Recordad el Twitter de Juan, lo tenéis en la descripción del directo. Gracias por vernos. Muy bien, oye, pues una cosilla, agradecerte a ti el haberme invitado, que también es de agradecer. Y a la gente que nos ha estado aguantando durante 2 horas y bueno, pues que te vaya muy bien y ya sabes que lo que necesites, pues aquí estamos para apoyarte. Vale, gracias a ti por venir y ya hablaremos. Un abrazo. Muy bien.